not, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make a double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Your head, somebody came and touched your bed. Don't worry, be happy. The landlord said your rent is late, he might have to litigate. Don't worry, be happy. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. No te preocupes. Sé feliz, es lo que nos dice esta canción del célebre señor Bobby McFerrin, un brujo de la voz. Y quisimos traerla para ustedes porque no queremos que se preocupen, queremos que estén felices, que estén contentos, porque ya empezó a aprender a envejecer. Y vamos a tener un montón de cosas para ustedes. Una entrevista con el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, porque estamos celebrando los 84 años del Instituto Politécnico Nacional. Conociendo mis derechos, vamos a hablar de por qué es importante tener documentos en los oficios. Hablaremos de el carpintero. Y con todo esto, nosotros reiteramos nuestro compromiso por acompañarle, por darle lo mejor que tenemos. Somos un equipo multidisciplinario, un equipo intergeneracional. Habemos adultos mayores, medianitos, muy jóvenes, y todos con el compromiso de acompañarle cada domingo en el 11. ¿Está usted de acuerdo? ¿Me va a ayudar el equipo de músicos, el grupo CARE? ¿Me van a ayudar los técnicos? Una, dos, tres, ¡comenzamos! Bueno, y desde los primeros años de nuestra vida, la alimentación juega un papel muy importante en la formación de nuestro sistema inmune, pero también en esta etapa. En la vejez es importante comer bien para estar mejor protegidos. Les invito a conocer cómo alimentarnos para que estemos con una mejor preparación contra las posibles infecciones. Quédese con nosotros, le va a gustar. Pues qué bueno, aquí estamos ya listas todas las personas para acompañarle y para darle la bienvenida a la doctora Ana Berta Pérez Lizaur, que es maestra en ciencias de la salud. Y nuestro tema: alimentación para reforzar nuestro sistema inmune. Maestra queridísima, muy buenos días, ¿cómo está? Ana Berta, ¿cómo está? Hola, Pati, ¿cómo está? Ah, ya, muy contenta. Hola, Pati, muy, ¿cómo está? Muy honrada, muy contenta, muy orgullosa de que haya aceptado nuestra invitación y además de que nos haya mandado un material bellísimo para ir ilustrando nuestra charla. Así que le agradezco que esté aquí con nosotros. Y vamos a hablar de un tema que parece intrascendente: alimentación.
Ah, pero cuando hablamos del personaje más destacado en los últimos años después del, digo, en los últimos días después del coronavirus, ¿no? El sistema inmune. ¿Por dónde empezaríamos, doctora? Ay, Patti, pues bueno, saludando a todo tu público, estoy feliz de estar con ustedes. Gracias. Y muy contenta de hablar de la alimentación. La alimentación es primordial, como decías, para el sistema inmune. Sí. Ahora que necesitamos estar más fuertes, necesitamos comer mejor. Y entonces, pues hay algunas recomendaciones generales sí. que permiten mejorar el sistema inmune. Sí. Claro, sabiendo que durante los años el sistema inmune va teniendo mejor o mayor posibilidad de luchar contra las infecciones. Sí. Y en esta ocasión, pues, necesitamos fortalecerlo. ¿Cómo? Pues los invito a que pensemos qué es lo que comemos de verdura y fruta. ¿Cuánta verdura y fruta estamos consumiendo diario? Yo sé que a algunos no nos gusta tanto la verdura y la fruta, pero podemos ponernos una meta y día con día probar una verdura más dentro de las sopas, por ejemplo, o hacer sopas de verdura molida, o encontrar la manera como podamos consumir más verdura y fruta. ¿Y por qué? Porque la verdura y la fruta son muy ricas en vitamina A y vitamina C. Y estos son nutrimentos muy interesantes para nuestro sistema inmune. Entonces, lo más de colores que podamos comer, mejor. Uh-huh. Okay. Contra más colores le pongamos, mejor va a ser nuestra alimentación. Entonces, pues, ¿cómo ven que hacemos la lucha por meter más naranja, toronja? Eso, ahorita eso. No hay mandarina, pero naranja, toronja sí hay, ¿no? Naranja, toronja, guayaba. Eso, guayaba, ajá. ¿Y de verdura qué tiene vitamina A y vitamina C? ¿De verduras? Fíjate, Pati, que los pimientos y el chile poblano son muy ricos en vitamina C. Entonces, también lo podemos consumir. Y en vitamina A, todo lo que tenga muchos colores. La zanahoria, el durazno, el melón, el betabel. Más variado, mejor. Muchos colores en nuestra alimentación. ¿Qué te parece? Me parece magnífico. Además, el plato se ve rete bonito. Lleno de color se antoja, ¿no? Eso es importante. Entonces, se antoja, sí, lleno de color. Oye, Ana Berta, entonces necesitamos frutas y verdura para dos vitaminas importantes, la C y la A. ¿Qué otra cosa necesita nuestro sistema inmune? Necesita zinc también. Zinc. El zinc es un elemento que encontramos principalmente, fíjate qué buena noticia, en nuestras queridas leguminosas, en nuestros frijolitos, en nuestras lentejas, en cacahuates, nueces, también en algunos alimentos de origen animal y en cereales integrales. Entonces también hay que consumir pues lo más variado y lo que pues dé para nuestro presupuesto. Pero acuérdense que las leguminosas siempre han estado en la dieta del mexicano. Y si las seguimos incorporando, nos van a permitir también mejorar nuestro sistema inmune. Entonces, probemos los frijoles, las lentejas en distintas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de hacer frijoles, ¿no? ¿Qué tal unas enfrijoladas, sopa de frijol, una sopa de frijol con nopalitos? ¡Qué delicia, ¿no? ¡Qué delicia! Y nuestros tradicionales frijoles. Oye, o sí. unos, o una sopa de lenteja con plátano macho, ¿se puede? ¿Sí? Claro. ¡Ay, qué delicia! Rico. Ahorita sí, va. Claro. Ya nos abriste el apetito, sí. Ay, desayunamos muy temprano. Bueno, entonces el zinc en las legumbres, frijoles, lentejas, cacahuates, y decías que también en, ¿qué fue lo último que dijiste? En los cereales integrales. Ok. ¿Qué otra cosa para nuestro también, sistema inmune? ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa? Vamos a la vitamina D, que está en el sol, principalmente en el sol. O sea, que hagamos un esfuerzo que aunque estamos en casa, es muy importante que nos quedemos en casa, sí. lavándonos mucho las manos. Sí. Entonces, busquemos una
ventana donde pegue muy rico el sol, o quien tiene la posibilidad de tener un jardín, un patio en donde salirse a tomar el sol es muy importante. Eso. Con nuestra sana distancia, invitamos a Susana y nos acompaña y tomamos platicando con alguien más. ¿Cómo ves? Muy bien, lo veo fantástico. Ahora, hay una cosa que todos hablamos de eso, pero la verdad yo no sé dónde se encuentra ni cómo es, Ana Berta. Mira, si me dices el páncreas, pues ya sé que por acá. Si me dices el hígado, pues ya sé que por acá. Los pulmones, el corazón. Pero si me dices... ¿Y el sistema inmune? Yo no sé dónde se encuentra. ¿En dónde? Yo quisiera encontrarle un lugar, pero por favor explícanos en qué consiste este sistema que tenemos que reforzar tanto. Fíjate que este sistema inmune en realidad está en todo el cuerpo. Circula por todo el cuerpo porque son células que nos ayudan a encontrar dónde están las posibles infecciones. En este caso nos preocupa COVID, pero hay muchas infecciones. Entonces, el sistema inmune tiene para protegernos la piel. La piel nos protege muchísimo, pero también hay muchas células que sí circulan en todo el cuerpo, los leucocitos, los linfocitos, las células T, macrófagos. En realidad, el sistema inmune, por eso no lo encuentras en un lugar, está por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, hay que considerar que todo el cuerpo es importante para nuestro sistema inmune. Exactamente. Ahora, hay personas que dicen, yo ya soy una, pensando en los adultos y adultas mayores que sintonizan con nosotros. No, yo ya no debo comer, debo quitar alimentos de mi dieta. ¿En qué medida es importante meter un poquito de todo? Ana Berta. Fíjate que le has dado al clavo, como dicen. Claro que lo más importante es comer de todo, muy variado, combinado y poquito de todo, varias veces al día. Okay. Si mi apetito no da para comer 3 veces al día de manera fuerte, vamos a decir cantidades suficientes, puedo comer 3 veces al día y 2 pequeñas colaciones en la mañana y en la tarde. Depende, pues, si necesito comer de más o comer de menos, ¿no? Mm-hmm. Entonces, vamos a tratar de comer lo más variado posible. Y si me pasan la siguiente diapositiva, en donde está el plato del bien comer. Okay. El plato del bien comer es una estrategia, por ahí nos lo van a pasar los muchachos del equipo. Ahora ahí lo vamos a encontrar, ver. Que está... que están todos los alimentos los podemos consumir en pequeñas cantidades. Hay algunos alimentos como los azúcares y las grasas que vamos a comerlos de vez en cuando o poquito durante el día, pero vamos a aumentar una buena cantidad de verdura y fruta, vamos a tomar nuestro querido maíz en sus distintas formas, en la tortilla, en los sopes, en los tlacoyos, vamos a tomar pastas, pero muy importante combinándolas con las leguminosas. Y de esa manera tenemos esa buena combinación de una proteína de excelente calidad que nos dan los cereales con las leguminosas. Y vamos a agregar a nuestra dieta pescado, huevo, leche, dependiendo pues de nuestros recursos económicos, del bolsillo. Claro, pero claro. Vamos a buena cantidad de leguminosas y los alimentos de origen animal que nuestro bolsillo pueda aportar. Exacto. Y si consumimos alimentos de origen animal, vamos a preferir los pescados, vamos a preferir los alimentos con menos grasa, ¿de acuerdo? Okay. Para que estemos mejor nutridos. Oye, Ana, entonces, porque Ana, este plato del buen comer, a reserva de que le hagamos un espacio especial para analizarlo con detalle. Fíjate que mucha gente de nuestra generación e incluso un poquitito mayores, aprendimos en la escuela, como en nuestra materia de ciencias naturales, que había que comer
carne, leche y huevos. Y hay gente que no la sacabas justamente de esa parte. Y hoy, sin que se haya quitado, tienen otro lugar en las prioridades alimentarias. Sí, fíjate que se ha visto que carne, leche y huevo, claro que son importantes para nuestra alimentación, pero que es más importante el consumir una buena cantidad de verduras y frutas. Y claro, consumir también todos los días, al menos, un alimento de origen animal, un huevo, una pieza de huevo, okay, o 30 gramos de carne. A veces a los adultos mayores nos preocupa que ya no podemos con nuestra masticación para los alimentos de origen animal, la carne nos cuesta trabajo, y ahí está la familia, cómete tu carne. Bueno, ¿qué tal si en lugar de carne tomamos atún, sardinas, pescado? Hay una gran cantidad de pescados de diferente precio que son muy sabrosos y los podemos hacer de mil maneras diferentes. Eso es variedad. Exactamente. Finalmente hay un tema que también le haremos algún programa especial, pero nos piden que tengamos un consumo de proteína suficiente, tú me dirás cuánto es suficiente, para que no perdamos masa muscular, para que se lentifique la pérdida de masa muscular. Así es. Entonces es muy fácil. Podemos multiplicar nuestro peso ideal, si estamos un poquito pasados de peso, pues es nuestro peso ideal, por 1.25. Y esa es la cantidad de proteína que necesitamos. Entonces, si yo peso 60 kilos, pues multiplico 60 por 1.25 y pues ya me da la cantidad de proteína, más o menos unos 68 gramos de proteína. Pero no nos preocupemos en estar midiendo y contando cuántos gramos. Simplemente agreguemos una buena cantidad de cereales, de leguminosas. Los cereales y las leguminosas tienen proteína. Exacto. Y si las combinamos, dan una proteína de muy buena calidad. Muy y agreguemos bien. Todos los días un alimento de origen animal para asegurarnos que estamos consumiendo suficiente cantidad de proteína. Muy bien. Pues, maestra, que no sea la primera vez que nos honra con su presencia. Le agradezco muchísimo y espero que podamos seguir colaborando en esta área tan importante como es la alimentación, aprovechando la riqueza de este país. ¿Qué le parece? Así es. Pati, muchas gracias por la invitación. Un beso para cada uno y un muy buen día. Un abrazo cariñoso. Muy amable. Muchísimas gracias. Ella fue la maestra, la doctora Ana Berta Pérez Lizaur, que nos honró con su presencia. Y ya saben, tenemos que comer muy bien para mantener fuerte a nuestro sistema inmune. Continuamos. Necesitamos hacer grandes acciones para preservar al planeta. Agenda Verde, segunda temporada. Estreno, miércoles, 20 horas. La Secretaría de Salud reporta este 23 de mayo de 2020 que en México son 65.856 casos confirmados acumulados de COVID-19, 14.253 confirmados activos. Además, hay 31.663 casos sospechosos acumulados y 118.137 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 7.179 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. Cine del 11 presenta Matiné Ciclo Comedia de Oro. Bueno, se acabó el relajo. El príncipe Bongo es él. No, el príncipe, el verdadero príncipe, es él. No, si el príncipe eres tú. No, el príncipe Bongo eres tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú,
dos tontos y un loco con Viruta y Capulina. Lunes, al terminar Diálogos en Confianza. El 11 se queda contigo. Con nuestro video en demanda, aprovecha los días en casa, acompaña a los especialistas y resuelve tus dudas en salud, familia, saber vivir, sociedad y pareja. Creo que todos hemos sentido celos en algún momento de nuestra vida, pero tiene que ver con cómo lo reconocemos. ¿Qué hay con las papilas gustativas? ¿Se mantiene su función a lo largo de la vida? La verdad es que yo creo que es un mito social que tenemos que romper. No es cierto que a los hombres les gustan las mujeres así. Descarga nuestra app y elige con quien tú quieras conversar. El 11 se queda contigo. Qué bueno que está con nosotros. Muy buenos días, bienvenida al 11. Estamos aquí en el programa Aprender a Envejecer y estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México. Vamos a pasar a nuestra siguiente llamada. No, llamada no, nuestra siguiente sección. Ahora sí que me fui con la finta de los tambores, queridísima. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos en la pregunta sorpresa, porque aquí me hicieron, por momento me hicieron sentir que me hacen falta la víctima que teníamos aquí con nuestro seguidor, pero ya regresarán con mucho gusto. Hola, don Jorge Valenzuela, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo, ¿cómo anda Ciudad Juárez? No, pues está aquí la gente que no entiende, ya anda en las calles, allá por la catedral, en la plaza. No me no diga. No creen esto del coronavirus y no, pues están los hospitales pues, llenos de enfermitos, de contagiados. ¿Y usted se está cuidando? Sí. ¿Sí? ¿No ha salido de casa? No, pues algo nomás que han mandado y... Y a lo más esencial. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Y por favor, contésteme esta, la siguiente pregunta. ¿Usted claro que sí. sabe de dónde viene el chocolate? El chocolate. Uh-huh. Pues, aquí de México. Pues aquí de México, ¿verdad? De México, sí. Oiga, ¿y cómo, sí. cómo le gusta comerlo a usted? Mire, como soy diabético, a veces da muchas ansiedades de comer es algo dulce y a veces compro aquí tengo, no, pues, así, a mordidas, así chocolate. Compro un chocolate que se llama Nicolo, que está muy baratito y está muy rico porque hay como cacahuatito así y está rico. Bueno, muy bien. Hay mucho chocolate sin azúcar, ¿eh? Mucho chocolate mexicano sin azúcar que le puede caer súper rico. Pero vamos, le agradezco muchísimo. Un abrazo hasta Ciudad Juárez. Muchísimas gracias por su participación y les invito a disfrutar del reportaje que hizo Pamela Montes de Oca. El chocolate tiene sus beneficios en la salud y, por supuesto, sus consecuencias si se consume en exceso. Pero, ¿de dónde viene este delicioso alimento? ¿Sabes cuántos tipos de chocolate podemos degustar? Vamos a conocerlos. Basado en las creencias de los mayas y aztecas, el árbol de cacao se denominó como alimento de los dioses. Este árbol es símbolo de abundancia, gobernabilidad y ascendencia. Los aztecas aprendieron de los mayas el cultivo para dar fuerza a los guerreros, tratar la fatiga, aumentar el peso de los desnutridos, estimular el sistema nervioso y para mejorar la digestión. Lo preparaban con agua y endulzaban con miel silvestre o jugo dulce de arce, aromatizándolo con un poco de vainilla. Le agregaban atole de maíz para hacerlo nutritivo. El cacao es un beneficio para el flujo sanguíneo que llega al cerebro, lo que también favorece el mantenimiento de las habilidades cognitivas. Cuando la manteca de cacao se mezcla con azúcar, se produce el chocolate. Se fabrican distintos tipos: chocolate blanco, chocolate negro, chocolate amargo, ya sea en barras, en golosinas, rellenos con jarabe de avellanas, de almendras, de licores, de frutos.
También se consume en bebidas combinado con leche caliente o fundido para cobertura de un delicioso postre. Un par de onzas de chocolate con mayor contenido en cacao es beneficio para la salud. Ayuda a la memoria, reduce el colesterol y la tensión arterial. Es considerado un antioxidante que ayuda al corazón. Aporta nutrientes importantes como las vitaminas, minerales y buen estado de ánimo. Lo mejor es que elijas las presentaciones que no contenga azúcar ni leche adicional. Además, sugieren escoger aquellos chocolates cuya etiqueta muestra la cantidad de al menos 70% de cacao, como el chocolate negro o amargo, que lo puedes combinar con frutos secos. Recuerda que todo consumo es con medida y sin exceso. Así las cosas claras y el chocolate espeso. Híjole, dijo, me quedé pensando en sin exceso, pero si hay algo delicioso en exceso es el chocolate. Bueno, está bien, nos portaremos bien para mantenernos más o menos en orden. Vamos a la siguiente sección. Hoy es un temazo, me encanta. ¿Qué aprendo de la vejez de mis padres? ¿Cuánto, de veras, cuánto se puede aprender de la vejez de nuestros padres? Si son padres cercanos, generosos, cariñosos, trabajadores, pienso que hay mucho que aprenderles e imitarles. Y si no fueran la perfección de padres que soñamos, aquí entre nos, nosotros tampoco somos los hijos y las hijas ideales. También tenemos mucho que aprender y aprender para cambiar. Es muy frecuente creer que solamente de las buenas cosas se puede aprender. Y no, también se puede aprender, también nos enseñan las cosas no tan buenas. Una infancia llena de violencia y maltrato puede replicar al monstruo, sin duda. Pero en otros casos puede provocar que las personas transformen la vivencia y logren crear ambientes más sanos cuando les toca crear su propia familia. Ese ejemplo negativo se sustituye al menos por uno menos dañino. Este cambio se conoce formalmente como resiliencia. A mí me gusta decir que es la capacidad que tenemos todas las personas de transformar nuestra basura emocional en un fertilizante favorecedor de nuevas floraciones. Y es que al sufrir situaciones límite, como las que pueden provocar las familias alcohólicas, o las de padres y madres violentas, o donde el abuso sexual es una constante, abuso sexual de las menores, de los menores, puede dejar marcada la infancia. Pero también si lleva un trabajo personal, sin duda lograremos un cambio. Si primero, y que les quede claro, primero, el trabajo personal. Si, no sé si le ha pasado, pero a veces decimos, esto o aquello no me gusta de mi padre y de mi madre. Y al poco tiempo, nosotros mismos, nosotras mismas, estamos repitiendo lo que tanto nos disgusta. Entonces, primero, identificamos, luego trabajamos y finalmente eliminamos lo que sabemos que nos daña. Un día descubres que eres lo que eres, una persona trabajadora, honesta, gracias a la influencia de tus padres, o descubres que no te pareces para nada a ellos porque lograste cambiar de fondo lo que alguna vez te hizo mucho daño. Y nos vamos a poner más ligeritos con este cha-cha-cha de Rosendo Ruiz. Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha cha. A la china hay que darle cariño, a la prieta tremendo apretón,
sal del vacilón, vacilón. ¡Ay, qué rico vacilón! ¡Qué rico! Así nos la pasamos muy sabroso. Yo espero que usted esté bailando en casa, cantando en casa, porque la celebración de la vida se puede hacer en un estudio, en un transporte, en casa, desde la cama, muy cómodamente ahí viendo el programa, echándose un cafecito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos Aprender a Envejecer en el 11. Vamos a la siguiente sección. Bueno, y con el músico que hoy subiremos a nuestro muro de la fama, damos por concluido temporalmente el espacio dedicado a los músicos, compositores e intérpretes con más de 60 años, reconocidos por sus aportes a la música del mundo y que se mantuvieron activos. Ellos y ellas nos permiten reconocer a las personas mayores como constructores activos de nuestros países. Muchos podrían decir, mira, puro ruquito, pues no le hace, seguimos dando lata, ¿ok? Y aquí nuestro músico para este domingo. ¡Ta-ta-tan! Ahí está, Sir Elton John. Compositor, cantante, creador de muchos éxitos musicales. Rocketman, que acaba de darle título a su película, recientemente estrenada y vista aquí en México. Candle in the Wind, originalmente hecha para Marilyn Monroe, pero vendió millones de discos cuando se le adaptó a Lady Di y su muerte. No rompas mi corazón, a Nikita también es otra de las canciones. Éxitos musicales que marcaron a varias generaciones de jóvenes, hoy no tan jóvenes. Sir Elton John nació en Londres, Inglaterra, en 1947, y le decimos Sir porque fue nombrado caballero real, sino creo que ese es el nombre correcto, si me ayudan un poquitito acá con el nombre correcto en el teleprompter. Fue nombrado, momentito, ahí estamos bien, fue nombrado caballero
caballero de la corte allá en Inglaterra. Su verdadero nombre es Reginald Kenneth White y desde los 4 años empezó a estudiar piano. Cuando tenía 11, fue becado por la Real Academia de Música de Londres y a los 16 años, ¡pau!, abandonó todo y se fue a tocar al bar de un hotel de su ciudad natal. Publicó su primer sencillo en 1968 y ese mismo año conoció al que sería su pareja en la composición y éxito de muchas canciones, el famoso Bernie Taupin. Su trabajo conjunto creó muchos éxitos mundiales. Así esto. Y luego vemos por ahí algunas de las fotografías que van a aparecer. Piedras, plumas, perlas y otros brillantes y coloridos elementos integraron el vestuario de Elton John en muchos de sus conciertos. Pero los sombreros y los anteojos fueron su firma. ¿Y saben por qué? Independientemente de su personalidad, cuando Elton John debuta en el escenario musical de los principales países del mundo, pues ya estaba sonando, ¿quiénes creen? Ya sonaba Led Zeppelin, ya sonaba The Who, ya sonaban los Rolling Stones, y en algún momento él mismo comentó, pues yo tengo que hacer algo en el escenario, porque pues ¿quién va a querer ver nomás a un señor tocando el piano? Entonces, cuenta la leyenda que en su casa Elton John tiene más de 250,000 modelos de anteojos, algunos espectaculares. No sé si se acuerdan esos que traían limpiadores como de automóvil, otros en forma de tijera, otros con plumas, en fin, muchas extravagancias y teatralidad. Sin embargo, paralelo al espectáculo, Elton John creó en 1992 la Fundación SIDA, una de las mayores organizaciones no lucrativas para combatir esta enfermedad, que en otro momento también, no sé si se acuerdan, nos llegó como pandemia. Las ventas de la composición dedicada a Lady Di, que se cuenta en varios millones, fueron destinadas en su totalidad a las instituciones de beneficencia creada precisamente por la princesa. Elton John está casado con David Furnish y adoptaron 2 hijos, a Ilaya y a Zachary, y tienen un Oscar por la mejor canción original escrita para El Rey León, que produjera los estudios Disney, además de otros reconocimientos por versiones de ópera pop, de obras de Giuseppe Verdi o la adaptación musical de la historia de Billy Elliot. Elton John queda a partir de ahora y con él rematamos una temporada de nuestro Muro de la Fama. Para la siguiente semana, otro Muro de la Fama con otras personalidades que siguen poniendo en alto el nombre de las personas adultas mayores en el extranjero. You need to know I'm still standing. You just fade away. You know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. They cannot be set up my life without you on my mind. I'm still standing. Que las cerezas están maduras, esto lo sé. Con el trenecito voy, ¿por dónde está mi amor? Y las lágrimas de cristal que derramaste al partir. Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde estás? Una velada inolvidable con los hermanos Carrión. Noche, boleros y son. Viernes, 22 horas. El 11 se queda contigo. Con nuestro video en demanda, aprovecha los días en casa. Escucha los consejos de expertos para vivir la vejez de manera digna, saludable y placentera.
Por supuesto que esperamos que aprender a envejecer le dé muchas ideas, muchas estrategias para que prolongue lo más posible su bienestar. Descarga nuestra app y elige con quien tú quieras conversar. El 11 se queda contigo. Hay conversaciones necesarias en estos tiempos. Dos médicas y médicos son gente dedicada, hacen milagros por sacar adelante la vida de un paciente, el funcionamiento de un hospital, el funcionamiento de un quirófano. ¿Hasta dónde va a llegar la caja de Pandora que se abrió y ha encontrado de manera inédita cauces legales? De nada sirve que tu industria sea rentable si son los campesinos los que la riegan con sangre. De buena fe, lunes, 20 horas. Reencontrarse con el pasado no es fácil. Buscar respuestas nos llevará a encontrar lo que no deseamos. Malinche, gran final, domingo, 21 horas. Ay, aquí estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y mandamos, miren, abrazo grande y tronado y besos a quienes están recibiendo nuestra señal. Ya nos dijeron, nos están viendo en Zacapu, en Michoacán. Nos están viendo desde Nueva York, en Tijuana, Baja California, Ixtapaluca, también abrazo. Nos ven en Guerrero, en Los Ángeles, en España, Tlaltizapán de Morelos y además en Aguascalientes. Es un placer saber que desde allá nos están acompañando, que desde acá estamos con ustedes. Les agradezco muchísimo y les recuerdo nuestro teléfono en estudio, 55, siempre 55, 51 66 4000, 55 51 66 4000. Y tenemos un correo para que nos escriban, para que nos propongan temas, para que nos hagan llegar sus inquietudes. público@aprenderaenvejecer.tv. Lo repito, público@aprenderaenvejecer.tv. Y vamos ahora con nuestra siguiente sección. Yo creo que un programa que se precie de querer estar cerca de las personas adultas mayores no puede prescindir de la salud. Si bien no es enfermedad, vejez no es solo enfermedad, para mantenernos bien necesitamos la sección de salud. Bienvenida, Citlali. Gracias, muchísimas Pati. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estés aquí. Gracias, Pati. Pues muy contenta hoy. Ay, y además sí, contagiada por todo ese ánimo que traes. Y muy contenta también porque estamos justo contemplando esas necesidades que bien acabas de mencionar. Y vamos a hacer un programa de una serie de 7 programas. Excelente. En donde seguramente cuando nos estén viendo van a estar aprendiendo recomendaciones que más allá de estar hablando de las enfermedades como lo hemos estado haciendo, sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de una verdadera transformación, de cambio de hábitos para evitar enfermedades. ¡Uy! Es dificilísimo. Y con algo. Pero se puede, ¿verdad? Es muy difícil, Pati, porque el cambiar un hábito requiere hacerte libre y requiere hacerte consciente. ¡Wow! ¡Qué bonita cosa has dicho! Y para no tener que esclavizarnos a un sistema de vida, a un sistema de pensamiento y a una sociedad de consumo a la que estamos condicionados, tenemos que aprender a utilizar estas estrategias para liberarnos y evitar enfermedades que realmente están siendo la pandemia más tremenda. Hablamos de obesidad. Hablamos de problemas de colesterol y de triglicéridos, sí, sí, sobrepeso, síndrome metabólico, y que convivimos con ellos diabetes, de una cotidianidad tremenda. ¿Sí? Y
al hablar de estas enfermedades también, está involucrado mucho el concepto del debería y el tendría y el por qué ser y de infelicidad permanente. O sea, que muchas veces no se toca de esta manera, pero realmente así es. O sea, cuando no tenemos un peso, un cuerpo que está dispuesto a la figura que se esté manejando en la moda en ese momento, entramos en mucho conflicto. Entonces, todo nuestro proceso de alimentación y de estilo de vida se ve afectado por todo ese tipo de imposiciones. Aquí lo que vamos a aprender es a ser libres, aceptarnos y saber de qué se trata estar sano, más allá de un concepto de belleza, más allá de un concepto de cualquier cosa. Fíjate que hay me encanta esto que dices, porque es comer porque me hace bien, no porque me hace mal. Es hacer ejercicio porque voy a conservar mi cuerpo, no porque lo odio. Es correcto. ¿Sí me explico? Entonces es también darle la vuelta. No estoy sin comer porque estoy a dieta, porque es una tortura las que hayan vivido toda la vida a dieta, pero sí es padrísimo decir, voy a alimentar mi cuerpo, no voy a tragarme lo que me den. Así es. Voy a alimentar mi cuerpo y cambia, ¿no? Y riquísimo, porque además cuando escuchas la palabra dieta, vas al médico, yo he ido, y dicen dieta, suena como imposición. Exacto, exacto. Entonces, cuando te imponen, pues no lo quieres hacer. Uh-huh, es mejor que te demos las estrategias, como lo vamos a hacer aquí, padrísimo, en donde vamos a estar platicando. Y por eso vamos a hablar de algunos alimentos que están en nuestra alimentación, y vamos a basarnos básicamente en cinco. Habíamos hablado la vez pasada acerca de la pérdida de peso. Sí. Y dijimos que hoy íbamos a hablar de estrategias para bajar de peso y todo. Sí. Pero justo enfocando el programa y viendo las necesidades que todas las personas nos han enviado, tenemos que basar en eliminar a los grandes enemigos, o así los vamos a llamar enemigos silenciosos o los asesinos silenciosos de nuestra población. Y el primero de ellos es el azúcar, altamente adictiva. Ajá, entonces es una sustancia en la que la gente que se dedica a la fabricación de refrescos, a la industria de alimentos procesados, obviamente se ha dado cuenta. Como cualquier droga, el azúcar, entre más la consumo, más la necesito. Entre más la consumo, más la necesito. Y el circuito se hace así, y obviamente es súper, súper un factor de riesgo para padecer todas estas enfermedades que hablamos al principio. Déjame interrumpirte. ¿Azúcar refinada es a lo que nos referimos? Vamos a hablar. Porque, sí, porque hay, por ejemplo, hay azúcar moscabado, hay miel de abeja, hay ¿cómo se llama piloncillo? Que eso es también considerado azúcar, es también adictivo. Sí, Pati, pero estamos hablando del azúcar blanca. Esa pregunta, esa precisión perfecto que haces es buenísima. Azúcar blanca. Porque precisamente parte de las recomendaciones, pero antes de darte la recomendación, quiero darles un dato súper importante que hicieron de un estudio en la Universidad de Yale, en donde México es el principal consumidor de refrescos a nivel mundial. 7 de cada 10 niños que están en comunidades rurales en sus casas hoy desayunando, lo están haciendo con azúcar, con refresco, con bebidas azucaradas. Y el 10% de los ingresos de la población mexicana se le están yendo en comprar bebidas azucaradas, según un estudio en la UNAM de Ciencias Sociales. Que es un balazo, una herida que va a dañar tu cuerpo. Por supuesto, y a la vez estamos siguiendo alimentando este mismo sistema que nos va a obligar a enfermarnos de todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces, fuera el azúcar de mi casa. ¿Qué otra cosa? Entonces, segundo. Pero espera, ahí a ver. Vamos a ocupar esto para decir que esto que tú dijiste de usar otro tipo de azúcar, como azúcar morena, mascabado, la miel y todo esto, y consumirlo además de manera local, nos va a ayudar muchísimo incluso a la parte económica y a los productores mexicanos. Hay miel en nuestro país de excelente calidad y obviamente esto nos vuelve no solamente estamos cambiando el hábito del azúcar, sino estamos fortaleciendo la identidad como mexicanos y vamos a consumir lo que necesitamos y lo que nuestro país está produciendo. No se trata de pensar que si tenemos muchos ingresos vamos a poder alimentarnos bien. Eso es una mentira. Es una falsedad, vamos a derrotar eso con todas estas estrategias. La segunda son las harinas, también blancas. Harinas blancas, ok. Cuando vamos así comúnmente y desayunamos un sándwich así de harina blanca o un pan bollo así blanquito, todo esto está haciendo un proceso de enlentecimiento en todas nuestras funciones vitales. Lo principal, los principales órganos dañados son el cerebro, que se hace lento, se hace todo, le va costando trabajo poco a poco manejar la información, y las alteraciones gastrointestinales son muy importantes. Disminuyen la productividad de una forma impresionante.
Pero además, cuando desayunamos o comemos el primer alimento de nuestro día con este tipo de harinas blancas, lo que pasa es que en poco tiempo vuelvo a tener hambre. Y entonces vuelvo a necesitar más de lo mismo, porque todas de las que vamos a hablar hoy generan una dependencia en el sistema nervioso, generan adicción por la gran cantidad de dopamina que estamos liberando cuando la estamos consumiendo. Vil y vulgar adicción, lo acabas de decir. Tercero. La tercera, sal. Entonces vamos a disminuir la sal porque México consume el doble de sal de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estamos terribles. ¿En qué me va a afectar la sal? En que se me van a hinchar las piernas, en que voy a tener problemas para la circulación, altamente asociado a eventos cardiovasculares, con esto hablamos de infarto de miocardio o angina de pecho, también asociado a alteraciones y tener evento vascular cerebral y también en algunos problemas de memoria. También voy a hacer el comercial. Todos estos que vamos a mencionar hoy, favorecen el deterioro cognitivo, que has hablado aquí bastante. Y hemos hablado Y seguiremos. Favorecen enfermedades como el Alzheimer también contenida en el deterioro cognitivo. Y disminuyen la productividad de a lo que te dediques en tu casa, ¿no? ¿Lo mismo pasa si consumo sal de mar? Lo mismo, hay una recomendación incluso que hay ahora muy buena, que es usar sal del Himalaya. Pero, o sea, también es como que hay que hacer ¿no? O sea, sí. Pero entonces, sea del Himalaya o sea de mar, por favor. Por favor, menos de sal. Menos sal. Menos azúcar, menos harinas blancas, menos sal. Y hay que sustituir. Ahí se me olvidó mucho que el agua es súper importante consumirla. De hecho, es parte de las estrategias, el agua. Pero hay que consumir 2 litros de agua, preferirla el agua simple. Pero si no, usted y no le gusta y quiere algo dulce y quiere que el agua sepa, entonces puede ocupar frutas de temporada porque además van a ser baratas. Sabe riquísimo. Y la fruta tiene muchísimas propiedades desde la cáscara. Aunque usted le quite la cascarita de limón y se la vacía ahí, su agua va a cambiar de sabor. Uh-huh. Si la mete al refri va a estar todavía más fresca y va a ser todavía más rica. Entonces es parte de otra estrategia. El consumo de agua es súper importante. Y algo que no nos vamos a cansar de repetir, Pati, tú sabes, es utilizar y hacer ejercicio cardiovascular, es mantener la frecuencia cardíaca y obviamente esto es no significa que usted tenga que ser atleta, significa que hay que mejorar justo con 3 veces que usted haga ejercicio a la semana es suficiente. Oye, entonces nos falta ya nada más, entonces me falta y uno. Y vamos a hablar del último todavía. ¿Sí? ¿Cuál es todavía? Sí. Todavía nos da el tiempecito. Ajá, no, ya tenemos la llamada, ya está lista, pero dime cuál es la última. Si quieres, ¿qué tal que nos lleva la llamada? ¿Qué tal que no? Ok, vamos, Gabino Martínez, ¿cómo está, don Gabino? ¿Cómo estás? Citlali. Citlali está aquí conmigo, yo soy Patricia, ¿cómo está? Lo saluda. Estamos las dos con usted, buenas tardes, buenos días, tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien, ¿cuál es la pregunta para la doctora Citlali? Pues yo el sábado pasado les hablé porque... Es indispensable. El hombre es un animal frugívoro, pensado y diseñado para alimentarse de frutas. Entonces comemos carne, principal alimento. No estoy muy de acuerdo con la sal y el azúcar, pero sobre todo la sal es un alimento, no es vegetal, no es animal, es mineral. Ajá. La sal es un mineral y que no se elimina. ¿Qué es el azúcar? ¿Qué es la sal? La papada, la panza. Otra cosa, las grasas. Muy bien. Veneno. Las grasas animales no las elimina el cuerpo humano. Las grasas animales las elimina el cuerpo humano. Ahora, dígame una cosa, don Gabino. ¿Qué le quiere preguntar a Citlali? Porque ya nos tenemos que ir. Aparte del consumo de la sal, los suplementos alimenticios, porque
Yo no consumo mucho suplementos alimenticios, pero lo baso mi alimentación en las frutas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan los suplementos alimenticios? Muy bien, pues le agradezco mucho, don Gabino Martínez, su participación. Gracias por externar esta opinión y vamos a escuchar los comentarios finales de la doctora Citlali. Muchas gracias, don Gabino. Abrazo hasta Monterrey. Gracias, muy amable. Me encanta porque él quería opinar, me dio ternura ya cuando dijo suplementos. Dije, no, hombre, ya nos vamos. Ya nos vamos a... Nos vamos a amanecer con don Gabino. Pero sus comentarios son perfectamente válidos, ¿no? Y son además mucho de así como don Gabino dice, así decía mi abuelo, ¿no? O sea, es que en la naturaleza está toda la medicina. Sí, es claro. Que aquí está lo que te va a curar. Claro. Hay que comer frutas, hay que obedecer al Dios que es el árbol, decía mi abuelo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, don Gabino, sí. Y muchas gracias. Justo con esto que menciona de los suplementos, vamos a decirle brevemente que la suplementación alimenticia debe de ser solamente cuando la dieta no está siendo suficiente. Por eso aquí le vamos a enseñar que la dieta es suficiente. Y hay algunas enfermedades, algunas condiciones que sí nos requieren estar utilizando suplementación alimenticia. Pero lo que esperamos es que no se llegue a esto. Entonces vamos a hacer estrategias para que no las necesite, pero si en determinado momento se necesita, por supuesto que hay que utilizarlo. Cuando nuestro estilo de vida es todavía muy acelerado, cuando la alimentación no es buena, en estados de enfermedades que estén todo el tiempo consumiendo más energía, ¿no? Sí hay que ocuparlos, pero de manera rutinaria, pues no, don Gabino, ¿no? Sí, Tlali, muchísimas gracias, ya nos vamos. Bueno. Encantada de que estés con nosotros. Creo que los siguientes 7 programas son muy importantes, todos, yo quiero que vea todos, por favor, y que vea todos los especialistas, pero los siguientes 7 van a tener, como bien lo señaló Citlali, una información importantísima para que la vayamos integrando a nuestra vida. Empiece hoy mismo. ¿Qué quitamos? Azúcar, sal, harinas blancas. En fin, hay mucho, mucho que trabajar en casa. Muchísimas gracias, Citlali, encantada. Gracias a ti, Pati. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Y continuamos con nuestra siguiente sección. Yo me llamo Natanael Vázquez. Soy del estado de Zacatecas. Llegué aquí el 63 y aquí estoy trabajando. Yo digo que el hombre nace, no se hace. El que nació para carpintero va a aprender rápido. Yo trabajaba de plomero y iba a ver a los carpinteros cómo le hacían y allí aprendí. Soy carpintero desde el 1974. Yo me paro en mi casa a las 7, me baño generalmente diario y agarro y vengo y llego aquí a las 9, abro y empiezo a trabajar. Como entre la 1 y las 3 a comer, llega a las 6, cierro y me regreso a mi casa. Ya mis hijos no quieren que trabaje, pero yo en la casa me vuelvo loco. Entonces mejor me vengo y como mucha gente me conoce, a veces llegan y me paso media hora o medio día platicando allá afuera con ellos. Me conoce toda la colonia. Entonces por eso es de que yo quiero seguir trabajando. Entonces le digo, aquí es una colonia muy bonita, tanto como para vivir como para trabajar. Aquí en la colonia esta hay muchas, muchas casas, puedo decir 100, 150, y yo les echo todos los muebles que tienen en las casas. Yo tengo 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Los 3 hombres son carpinteros. Uno está en Filadelfia, allá trabaja de carpintero. Los otros 2 están aquí. Ahorita no están porque andan trabajando. Yo siento que trabajar con la familia no se debe de hacer, en ningún caso. Es muy pesado trabajar con la familia. Es mejor cada quien. Deja muchas satisfacciones la carpintería. Pues que si yo le entrego un trabajo y le gusta, me dice, ay, le quedó muy bonito. Y algunos vecinos que la visitan también le dicen, oye, quedó muy bonito. Si debe de quedar bien el trabajo,
porque es por eso que tengo yo trabajo ahorita todavía. Yo me, si hubiera tenido oportunidad, me hubiera gustado ser abogado. Yo llegué aquí en el 63, no sabía leer ni escribir. Y ya anduve preguntando, yo veía los periódicos, cómo dice aquí, cómo dice aquí. Y al rato fui a la nocturna, estudié la primaria en la nocturna, hasta ahí me quedé. No, no podemos hacer nada, tenemos que aceptarlo como viene. Como viene, tenemos que aceptar la vida. Para mí hay cosas en la vida que son muy importantes y otras que no tienen por qué ser. En el momento que puedo leer, estudié hasta la primaria nada más, pero yo, si le digo que he leído 2000 libros, no le miento. Ahí hay unos libros adentro y otros en mi casa. Tengo casi todos los códigos y los he leído todos. Y puedo presentarme en un juzgado y sé lo que voy a hacer. Pues yo no sé por qué la gente desperdicia la vida. Porque los jóvenes están, yo voy a tratar de no hablar de ellos, pero están muy desorientados. Todos los jóvenes quieren ganar mucho y la verdad no saben hacer nada. Yo tengo mi casa, compré mi terreno, hice mi casa, sigo, no tengo problemas y no tuve, nunca tuve seguro. Pero yo de alguna forma dije, esto es lo que pago cada mes para el seguro. Así simbólicamente en una alcancía fui juntando el dinero del seguro. Afortunadamente, si dejo de trabajar no tendría problemas económicos. Trabajen mientras puedan, nadie se debe de quedar a descansar. En primera, por ahí se dice, quién sabe, que si no trabajan, se mueren más rápido. Eso sí, no lo sé, pero no hay como trabajar. Para mí, el trabajo es lo máximo. La pandemia del COVID-19 nos ha cambiado. ¿Cómo es el plan para la reapertura gradual de los distintos ámbitos del país? Una estrategia basada en evidencia científica. Sin embargo, la vida no será la misma. Habrá que adaptarse a una nueva normalidad. Hagamos una revisión en Informe Especial 14, hacia la nueva normalidad, miércoles 13 horas. Necesitamos hacer grandes acciones para preservar al planeta. Agenda Verde, segunda temporada. Estreno, miércoles, 20 horas. Para mí, el Politécnico es mi segunda casa. Es el que me ha dado la oportunidad de desarrollarme, de conocer a personas increíbles como son los investigadores y los alumnos. Las mujeres en el Politécnico somos una parte importante. Somos equilibrio. Una mujer politécnica soy yo. Es una persona trabajadora, luchona, es una compañera de trabajo, es una amiga, es una jefa, es todo. Que las cerezas están maduras, esto lo sé. Con el trenecito voy, rumbo donde está mi amor. Y las lágrimas de cristal que derramaste al partir. Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde estás? Una velada inolvidable con los hermanos Carrión. Noche, boleros y son. Viernes, 22 horas. Con
esta alegría le damos la bienvenida. Si apenas se está sumando a nuestro programa, somos Aprender a Envejecer en el 11. Nos encanta estar cerca de usted. Y le recuerdo, todavía nos faltan varios temas. En la sección Movimiento hablaremos de terapia física para brazos, muñecas y manos. Viaja desde tu sala. Nos va a llevar a las Bahamas, ¿eh? Va a estar ese viaje muy bueno. Y en el tiempo libre, ay, este nos gusta mucho. Una serie de personajes de nuestro cotidiano nos comparten lo que están leyendo en este tiempo de contingencia. Así que no se vaya, le invito muy cordialmente a que siga con nosotros. Y ahora, nuestra siguiente sección, Quiero Sentirme Bien. Qué importante tener el deseo de sentirnos bien, porque ese es entonces un buen signo de salud. Quiero sentirme bien. Y para hablar el día de hoy sobre un tema muy, muy, muy interesante, tenemos al doctor Fernando Quintanar, que es investigador de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIS, y nuestro tema será duelo sin culpa, casi deberíamos decir duelo y culpa, nuestro tema el día de hoy. Fernando, ¿cómo estás? Queridísimo, pues, buenos días. Pues aquí, Patri, como todo mundo, guardado, cumpliendo la cuarentena. Bueno, no te veo muy feliz, ¿eh? Lo que alcanzo a ver de ti no está muy feliz, ¿eh? No, sí. Oye. Estamos sanos solo por hoy, ¿verdad? Y le estamos ahí dando la vuelta al virus. Oye, Fernando, hay un asunto que se está viviendo, que se ha vivido en el mundo y que ahora se está viviendo en nuestro país. La muerte, la presencia de la muerte, sin que podamos cumplir los ritos que cada familia o cada estado o cada país acostumbra. Mucha de nuestra gente querida está muriendo en soledad, mucha de nuestra gente querida está muriendo y no podemos estar cerca de ellos ni velarlos. Y esto está siendo de alguna manera un duelo complicado. ¿Podrías explicarnos qué pasa y, lo más importante, cómo sanar esa herida que se queda? Ah, claro que sí, Pati. Ante todo, gracias por la invitación y, bueno, para mí es muchísimo, muy agradable para poder participar contigo en tu programa. Muchas gracias. Sabiendo además que hay toda una serie de mensajes importantes que le llega a mucha gente y que ojalá lo que podamos compartir de ser de utilidad. Y una de las cosas que se debe de tomar en cuenta en la condición ahora que tenemos con la pandemia es distintas formas de duelo, Patricia. Vamos a hablar de tres tipos de duelo. El duelo colectivamente compartido, el duelo colectivo y el duelo en soledad. Una de las cuestiones que es importante aprender a manejar ahora es que cuando estamos trabajando temas de tanatología, tenemos que reconocer que casi todo se ha centrado en la persona que fallece y en quienes sobreviven. Yo creo que tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas. Tenemos que ver, por ejemplo, el sistema de relaciones personales que se tienen. Muere alguien, pero queda alguien. Y no se tenía una relación en automático y en el aire. Era un sistema muy dinámico, muy cargado de sentimientos y afectos, que cuando una de las partes fallece, se entra en este proceso de duelo. ¿Qué es el duelo colectivamente compartido? Por ejemplo, lo que pasó en Tlahuelilpan, vamos a poner por ejemplo eso. En Tlahuelilpan hubo una situación con lo del huachicol, donde murieron más de 100 personas de una comunidad relativamente pequeña, donde muchos se conocían,
y perdieron familiares, amistades y amigos. Es decir, hay un duelo de un colectivo de personas, pero que tenían vínculos comunes con quienes fallecieron. Estoy poniendo un caso extremo. Un caso extremo. Un duelo colectivo puede ser, por ejemplo, el asesinato de Colosio, el accidente del avión donde murió Mourinho, que, bueno, son situaciones que afectan a una sociedad. Ajá, exacto, a una colectividad. Que, exactamente, pero que no teníamos unos vínculos personales directos. Eso. ¿Sí? Sin embargo, es algo que pesa. Pongo los ejemplos extremos. Sí, para ilustrar. Y el duelo en soledad, que hoy está sucediendo mucho con las muertes por COVID y por otro tipo de fallecimientos, pero en donde la persona no puede cumplir todo el proceso de cierre de pendientes y ciclos con la persona fallecida. En este sentido, se plantean algunas posibilidades que déjenme decirles que en la cultura mexicana tenemos muchos recursos para abordar esto. Por ejemplo, la ofrenda de muertos es muy común, ¿no? La ofrenda de muertos, el novenario, según el credo religioso hay todo un colectivo de, un conjunto de rituales que ayudan en el proceso de cierre de duelo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que trabajar cuando las personas están en una situación de duelo de cualquiera de este tipo de posibilidades? Colectivo, compartido o en soledad. Sí, sí. Una de las primeras cosas que se tiene que ver, y ya lo hemos hablado en otros de tus programas, es dejar de ponerle condiciones a la vida. En este sentido, dejar de ponerle condiciones a la persona que fallece. Por ejemplo, ponme un ejemplo, por favor, Fernando. Sí, que le eche ganas, que haga todo para salir adelante, sí, que lo están esperando, que lo necesitan. Y no, eso es ponerle condiciones a alguien que ya está en el proceso final de cumplir su ciclo. Sí. Confundimos el amor con el mantenimiento del dolor, incluso. Qué fuerte. Es que yo te quiero mucho y te necesito. Sí, qué fuerte lo que dices. Sí. Sí, confundimos el amor con esta parte del dolor, sí, de acuerdo. De acuerdo, así pero es. estamos técnicamente no dejando ir a la persona que pues está en un camino de retiro de la vida, ¿no? Ahora, voy a decir algo, Pati, que es bastante incómodo. Hace poco tuve la oportunidad de tener un diálogo con gente de Uruguay. Sí. Y hablábamos de estos duelos, precisamente. Entonces yo les decía, por ejemplo, ustedes en Latinoamérica tienen la historia de la dictadura, de mucha gente, de las dictaduras, de mucha gente que murió, la desaparecieron, la secuestraron y nunca se pudo volver a saber nada de ellas. Y lo han reprimido, lo han contenido, lo han guardado, no lo han negado, lo tienen presente, pero está atrás de muchas de los movimientos sociales, de las actitudes colectivas. Okay. Nosotros lo tenemos con el narco. Es lo que te iba a decir, nosotros no cantamos mal las rancheras. No. Nosotros lo tenemos con el narco, con la delincuencia organizada, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Con este tipo de condiciones. ¿Cómo puede superar la gente este tipo de posibilidades? A mí me ha tocado trabajar que la secuestraron y la desaparecieron, la mataron. Sí. O de la que tiene mucho tiempo desaparecida y no se sabe nada. Sí. Entonces, una forma de procesar el duelo es
representar simbólicamente a la persona a través de sus fotografías, okay, a través de sus recuerdos, elementos materiales, sí, una camisa, una corbata, un suéter, una falda, sepultarlo como si fuera un elemento de la persona. A mí me ha tocado situaciones como, por ejemplo, no tienen el cuerpo de su familiar, sí, pero tienen restos del familiar. Unos huesos de la mano, unas costillas, eso es suficiente. Ayuda a saber dónde queda la persona según la vayamos poniendo. Claro. Hay una cosa que desafortunadamente la cultura mexicana tiene mucho, y son los altares a los familiares. Y se guardan las cenizas de los difuntos, de los nichos en la casa. Eso no es sano. La gente no supera la diferenciación de mi amor y cariño por un familiar. ¿A mi dolor? A mi dolor, exactamente, ¿no? Uh-huh. Okay. Quiero, lo tengo ahí como si yo estuviera tratando con la persona en vivo. Por eso es muy importante pensar en términos del sistema familiar. No es solamente la persona que falleció. No soy solamente yo, persona que sobrevivió al fallecimiento de un ser querido. Somos todos los involucrados en esta relación familiar, grupal, de compañerismo de trabajo, de amistades en común, que nos vimos afectados por esto. Por eso es muy importante... Sí, te escucho, por eso es muy importante que, perdón, es que ya te iba a hacer la última pregunta. Sí, es muy importante que, Fer. Trabajar en las relaciones de los sistemas. Okay. No solamente con las personas, porque con los sistemas hay ciclos y procesos. ¿En los sistemas te refieres a la familia completa, a lo mejor el papá, la mamá y los hermanos, o los hermanos y la mamá, si es que se fue el papá o la abuela, la familia, los amigos, okay, los amigos que también forman parte de esa familia elegida, al menos, ¿no? Los compañeros de trabajo con los que compartimos tantas cosas. Claro, claro. Con ellos hay que trabajar. ¿Sí? No es la persona solamente en aislado, Pati. Sí, muy bien, muy bien. Es el colectivo. Es muy, muy importante esto que estás señalando y te agradezco muchísimo, porque así como hemos tenido que aprender a vivir de una manera diferente, tenemos, sí, que aprender a mirar la muerte y nuestros duelos de una manera distinta, dadas las condiciones, el contexto que hoy estamos viviendo y que no sabemos en cuánto tiempo pasará, pero este dolor es... Doctor, ¿qué hago con él, no? Que es lo que muchas veces te... Hágame lo que sea, pero que ya no lo sienta. Y creo que nos has dado algunas alternativas para lograrlo. Fernando, te agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad. Claro que sí. Tu disponibilidad y el que siempre estés pensando en temas para atender la inmediatez de nuestro programa. Te agradezco mucho, te mando un abrazo cariñoso y ánimo, ya falta menos que al principio. Al por lo menos al principio, ya avanzamos. Saludos a tu audiencia. Ya avanzamos. Muchas un gracias. Un abrazo a todos. Fernando, muchísimas gracias. Fernando Quintanar, que nos acompaña y siempre está pensando y viendo las problemáticas desde otros ángulos, y nos encanta compartir esta parte difícil, ¿no? Difícil, dolorosa. Pero hay que entrarle, hay que entrarle. Bueno, por lo pronto les vamos a dejar aquí una canción de un hombre que la compuso, casi la compuso para él, porque él es asmático y un día se dio cuenta todo el trabajo que le costaba vivir y estar aquí, y dijo, sí, aquí estoy, pero todo a pulmón. Alejandro Lerner. Que
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, el oxígeno de mi respiración, todo pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución, defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo pulmón. Cuarentena, ¿tienen más tiempo libre del habitual? Entonces lean un libro, no se van a arrepentir. Debido a las ocupaciones que tenemos día con día, muchas veces no tenemos el tiempo de darnos un respiro y anhelamos tanto la oportunidad de poder disfrutar de un libro. En esta ocasión, algunos de nuestros televidentes nos hacen unas sugerencias para disfrutar de ese tiempo libre en compañía de un libro. Soy Lourdes Sánchez y les quiero presentar este libro que estoy leyendo de José Saramago, se llama Ensayo sobre la ceguera. Muy buen libro que nos enseña a cómo ver la vida, porque es un ejemplo como hoy que estamos viviendo en cuestión salud y hay mucha gente que aparte de estar ciega es sorda. Este libro nos deja muchas experiencias positivas para poder vivir las vicisitudes que se nos lleguen a presentar. Hola, buenas tardes, soy Ángela y les quiero presentar mi libro favorito, que es 100 años de soledad, de García Márquez. Es mi escritor consentido. Puedo decirles que lo he leído 8 veces y cada vez que lo leo le encuentro algo diferente. Tengo todos sus libros y es mi escritor favorito. Espero que les guste, se los recomiendo mucho. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo y les quiero recomendar este libro de Henry Cloud, un psicólogo muy reconocido y autor de varios títulos. Integridad es un libro que te permitirá mejorar tu carácter, te ayudará a generar y mantener confianza, a enfrentar la realidad, a trabajar y aportar resultados, a aceptar las realidades negativas y cómo resolverlas, producir crecimiento y aumento, y conseguir una trascendencia y significado en tu vida.
Elegir un libro dependerá de los gustos de cada persona. Hay una gama muy variada de géneros y autores. Actualmente, todas las librerías y editoriales tienen la opción de venta de libros impresos con entrega a domicilio, o bien libros online para descargarlos en la computadora o incluso en el celular. También hay algunas opciones en donde pueden encontrar libros en línea gratuitos para pasar de manera más amena estos días de aislamiento. Si ya son lectores aficionados, seguramente tendrán muchas opciones para elegir, pero si apenas van a integrarse a este fascinante pasatiempo, no lo piensen más. Los libros son excelente compañía. Cine del Once presenta Matinés Ciclo Comedia de Oro. Bueno, se acabó el relajo. El príncipe Bongo es él. ¡No! ¡Que el príncipe, el verdadero príncipe, es él! ¡No! ¡Si el príncipe eres tú! ¡No! ¡El príncipe Bongo eres tú! ¡Tú! 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 Dos tontos y un loco con Viruta y Capulina. Lunes, al terminar Diálogos en Confianza. Necesitamos hacer grandes acciones para preservar al planeta. Agenda Verde, segunda temporada. Estreno, miércoles, 20 horas. Cine del Once presenta Matinés Ciclo Comedia de Oro. Bueno, se acabó el relajo. El príncipe Bongo es él. ¡No! ¡Que el príncipe, el verdadero príncipe, es él! ¡No! ¡Si el príncipe eres tú! ¡No! ¡El príncipe Bongo eres tú! ¡Tú! 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 Dos tontos y un loco con Viruta y Capulina. Lunes, al terminar Diálogos en Confianza. El Once se queda contigo. Con nuestro video en demanda, aprovecha los días en casa, acompaña a los especialistas y resuelve tus dudas en salud, familia, saber vivir, sociedad y pareja. Creo que todos hemos sentido celos en algún momento de nuestra vida, pero tiene que ver con cómo lo reconocemos. ¿Qué hay con las papilas gustativas? ¿Se mantiene su función a lo largo de la vida? La verdad es que yo creo que es un mito social que tenemos que romper. No es cierto que a los hombres les gustan las mujeres así. Descarga nuestra app y elige con quien tú quieras conversar. El Once se queda contigo. Saludos, estamos en el Once, en Aprender a Envejecer. ¿Por qué es importante tener documentos? Ay, mira, ya después que lo arreglen, cuando yo me muera que lo resuelvan. ¿Para qué me sirve un acta de nacimiento ya a mi edad? El INE, ay no, qué flojera. Bueno, pues nada menos que Nancy nos va a poner en orden porque nos va a explicar. Y Nancy, bienvenida. Hola, qué bueno, Pati. Qué gusto que estamos juntas aquí otra mañana. En vivo. Qué privilegio, muchísimas gracias, en vivo. ¿Por qué es importante tener documentos? De verdad, mucha gente dice, ay, yo ya pa' qué. Que lo resuelvan mis hijos cuando yo me muera, sí. ¿No? O ya qué no terrible, resuelvo. ¿No? O ya creen no. que va a ser un trámite muy costoso, muy sí. largo. Pero pues sí, no, sí. Como ya dijimos aquí, en el Once queremos ser aliados para todas las personas, ¿no? Para que en esta época de la vida ya se dediquen a disfrutar todo lo que vinieron construyendo a lo largo de toda su vida y pues ahorita no tengan que verse enrolados exacto, en problemas exacto. legales. Problemas legales que pueden ser tardados, costosos, que desgastan, complicados. ¿Quién ahorita va a querer quitan estar? Energía sí, horriblemente. No, ahorita ajá. ya es para disfrutar. Y bueno, con el Once van a tener un aliado para poderles dar métodos de cómo pueden incluso hasta ellos mismos solucionar en algunas ocasiones los problemas que creemos que son grandes, hacerlos en simples trámites administrativos, exacto, como ahorita. El exacto. tema importante de por qué debo de tener mis documentos bien, por qué debo de tener documentos. Para empezar,
tener un acta de nacimiento. Un acta de nacimiento, pues, me abre la puerta a poder ejercer el resto de mis derechos. ¿Un acta de nacimiento? Sí, registrarme, estar jurídicamente vivo para el Estado, me sirve para poder ejercer el resto de mis derechos. Por ejemplo, si yo no tengo acta de nacimiento, a lo mejor no voy a poder contar con mi credencial de elector, no voy a poder ejercer mi derecho al voto, ¿no? Si no cuento con esos documentos. Claro, es una manera de decir, aquí estoy y tengo derechos. Existo aquí jurídicamente existo, para el Estado, para el Estado, para el ¿verdad? Estado. Jurídicamente hablando, y puedo ejercerlos, puedo tener acceso a la salud, porque imagínate, si yo no tengo un acta de nacimiento, no me voy a poder ingresar a un instituto de seguridad social, ¿no? Claro, claro. No voy a poder cotizar ante un instituto como lo que hemos estado hablando de las pensiones. A lo mejor no voy a poder acceder a una escuela pública. Por eso es importante contar con nuestra acta de nacimiento. O fíjate, hasta lo que el caso que, ay, que te sí. llegó, el caso de, que nos cuéntale llegó, al público brevemente. Pero brevemente es, nos llegó un asunto que una persona no pudo recoger el cuerpo de su familiar fallecido porque ese familiar nunca se registró. Entonces, no existía, no tenía documentos. Exacto, y no podían vincular la relación familiar entre la persona que quería recoger el cuerpo porque la persona nunca estuvo registrada. Y a la fecha hay personas... Y el cuerpo, pues ahí sigue. Se quedó, hasta donde supimos. Exactamente. Estaba detenido porque no había cómo reclamarlo. Porque no se podía comprobar que era su sobrina, porque esa persona no existía. Nunca existía, exactamente. Pues bueno, ¿qué pasa si no tengo mi acta de nacimiento? Si no tengo mi acta de nacimiento, puedo hacer un trámite administrativo sencillo. Puedo acudir al registro civil de mi localidad, de mis estados, porque ahí voy a solicitar un registro extemporáneo de nacimiento. Registro extemporáneo de nacimiento. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social tienen un programa para poder darte todos los trámites para que tú puedas obtener tu acta de nacimiento si no lo tienes. ¿Qué tienes que llevar? Todos los documentos con los que cuentes que a lo largo de tu vida te manifiesten que estuviste jurídicamente activo, que exacto. viviste. Por ejemplo, puedo llevar hasta mi fe de bautismo, puedo llevar, si tenemos la constancia de alumbramiento, alguna credencial que me hayan expedido por alguna ocasión, el del INAPAM, las actas de nacimiento de mis hijos, mi acta de matrimonio, si cuento con ellos, o incluso hasta credenciales de partidos políticos a los que me afilié, sí, sindicatos, claro, claro. Todos los documentos que hagan constar que tú a lo largo de toda tu vida has existido, pero que no tienes tu acta de nacimiento. Se realiza el trámite ante el registro civil y la conclusión de esto es que te expiden tu acta de nacimiento y ya tienes tu documento por el cual te acredite que jurídicamente existes en el Estado, que estás registrado y cuentas con tu acta de nacimiento. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo mi acta de nacimiento? A lo mejor incluso hasta tengo mi acta de matrimonio ya, o alguno de mis familiares falleció y tiene su acta de defunción, pero mal. Están mal los documentos, sí, ¿no? Porque también nos podemos enfrentar a esa situación, sí, claro. ¿no? Ya los tengo, pero los tengo mal. Tranquilos. Chispas. Ajá. Viene otra vez otro trámite administrativo. Son gratuitos, ¿eh? Todos los trámites administrativos eso, que todo estoy esto manifestando. Que puedo, es exacto, gratuito. Porque voy wow, al registro civil a solicitarlo y es un trámite gratuito. Ajá. Igual, para es importante tener correctos los documentos, porque imagínate lo que estábamos hablando de las pensiones. Suponiendo que yo ya tengo ahorita 65 años y ya me puedo pensionar por vejez, pero me registraron mal. Y en mi acta de nacimiento aparece que yo a esta fecha tengo 60 años. Puta, pues entonces me tardaría bienvenida 5 al club. Años, ¿no? Todavía para ajá. poder cotizar en claro, la pensión. Claro. Por eso es importante tener los documentos corregidos y con las fechas exactas, los nombres exactos, o cuántas veces pasaba que los apellidos venían mal, ¿no? Con una Z o Berta con H o Marta con H o sin H. Y esas cosas a la hora de trámites legales son muy importantes. Exactamente, por eso entonces hay que hacer un trámite de corrección
del documento ante el registro civil, igual gratuito. Puede existir un juicio, hay un juicio también que se realiza ante el registro civil, pero pues evidentemente que recomendamos el trámite administrativo. Claro, claro. ¿Para qué me aviento un juicio? ¿Y, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a mí no me gusta mi nombre? Ahí va. Y me pusieron 5 nombres, Candelaria, Josefina, Caridad, no sé qué, y yo nada más uso Esperanza. Ahí va, el otro supuesto, porque hay muchos que también, ¿no? Que en el acta de nacimiento me llamo María Nancy del Niño Jesús Rivero Rosales, ¿no? Ajá. Y resulta que a mí, como tú dices, no me gusta, entonces no yo voy gusta. Y registro a mis hijos como Nancy Rivero Rosales. Sí, sí. Me caso con el nombre de María Rivero Rosales, en mi credencial de elector nada más me dejo Nancy Rivero. Entonces, hay personas que se encuentran en esa situación que en sus documentos los tienen uno con un nombre, otro con el nombre correcto, con los apellidos. ¿Ahí qué pueden hacer? Pueden acudir ante un fedatario público. ¿Fedatario? Que es un notario o un corredor público a solicitar una fe de hechos donde el notario va a asentar que María Nancy Rivero Rosales, Nancy Rivero Rosales, Nancy Rivero, Nancy Rosales son la misma persona. Y eso me va a servir para no tener problemas, porque imagínate si yo a uno de mis hijos lo registré nada más con un apellido después él me quiere hacer beneficiaria de alguna cuestión de seguridad social. O de su cuenta del banco. Porque tiene otro nombre como con el que se registró en su acta de nacimiento. Ah, tengo la fe de hechos donde acredita que esta persona que tiene como 5 nombres es la misma persona. El notario va a acreditar la identidad de la persona. Y entonces es otro trámite también sencillo. Y como tú dices, mucha gente ha de pensar, ay, ya, ¿para qué lo corrijo? Ay, ya, qué flojera, ¿no? ¿Para qué lo hago? Imagínate, en todos estoy mal, ya, ¿para qué me voy a tardar? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Tengo que contratar un abogado? ¿Cómo le voy a hacer para regularizar todos mis documentos? Pues ya dijimos, son trámites sencillos. 2 de ellos son trámites administrativos ante el registro civil. Y una cosa importante, si la persona ya está muy deteriorada de su salud, o si está enferma y no puede acudir, se puede realizar a través de un tercero. Yo le tengo que expedir una carta poder donde Nancy Rivero Rosales autoriza a Patty Kelly a que realice mi trámite de corrección de acta de nacimiento ante el registro civil. O sea que tienen todas las opciones, no hay a ver, para... A ver qué pretexto pone Exactamente, para regularizar, ¿no? Es gratis. Lo puede hacer en cualquier momento. Hay instancias de estos servicios en toda la República. Sí, en los registros civiles. En toda la República. Entonces, ¿cuál es el pretexto que va a poner? Ya no tiene escapatoria. La dejamos sin escapatoria. Y si no puede acudir, ajá, puede ir un tercero a realizar el trámite. Exactamente. Entonces, pues ya. Qué bárbara, Nancy. Ya nos dejaste allanado el camino. Antonio Gelover, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, hola, don Antonio. Sí, bueno. Hola, ¿cómo está? Pues estoy bien. ¿Cómo se siente hoy? Pues muy a gusto porque lo estoy escuchando. Eso, perfecto. Dígame, don Antonio, ¿cuál va a ser su pregunta para la licenciada Rivero? Bueno, hace 8 días no pudieron dar la información por el sistema de audio. No me equivoco, ¿verdad? No, está correcto. ¿Cuál era su pregunta? Entonces yo hablé a Canal 11 y me dieron los teléfonos de línea de bienestar. Y me contestó el señor Antonio Morbelejo, ¿cómo? No escribí bien. Sí. Entonces ahí me dijo que esa pensión que anunciaron es la misma que tengo yo, de que me dan cada bimestre. Sí. 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 Entonces ya no tiene caso que yo haga cierto trámite, porque hablaba yo para pedir qué documentos podía yo llevar. Ajá, pero bueno, pero esa pensión ya la está recibiendo usted sin problema. Sí, okay. Sí, sí, cada 2 meses. Excelente. Inclusive
Inclusive esta vez me dieron doble por lo de la pandemia. Sí, exactamente. Exacto. O sea que recibió, le duplicaron la cantidad. Sí, me la duplicaron. Me dieron 5,240. Sí, excelente. Ahorita en este tema. Muy bien, ¿y ya se los gastó, don Antonio? No, todavía no. Ah, bueno, tengo. Muy bien. Muy bien, don Antonio. Le agradezco mucho la aclaración. Muchas gracias. Bueno, mire, a ver si puedo todavía preguntarle algo. Claro que sí. Que si podían, no sé, en este tiempo, o hoy, o el próximo programa, hablar algo acerca de los testamentos. Sí, ¿Cómo qué quieres saber? Pues yo tengo, mi esposa falleció en noviembre del año pasado. Sí. Y dejó un testamento junto con el mío. Pero yo quisiera saber si puedo hacer un nuevo y los demás quedan nulos. Okay, muy bien, don Antonio, la siguiente vez... Sí, trataremos el tema del testamento. De contestarle. Pero le puedo contestar rápido. Sí, claro, le van a contestar. Don Antonio, le recuerdo que el testamento es un acto personal y usted decide cuántas veces quiere realizarlo. Si hoy usted ya cambió de parecer de a quién quiere heredarle sus bienes, puede nuevamente realizar un testamento y el testamento que va a tener valor es el último que usted haya otorgado ante notario. Entonces, sin problema, usted puede realizar un nuevo testamento a la fecha de hoy si ya cambió su parecer de a quién le quiere dar sus bienes. Sí, porque mi esposa dejó un testamento a nombre de mi hijo y yo dejé a nombre de mi hija. Entonces, como ya falleció mi esposa, quiero cambiar el para dejar otro. Ok, pero de su esposa, el que va a ser el heredero va a ser su hijo, porque ella decidió su voluntad de dejarle los bienes a su hijo. Pero usted, que está vivo, sí puede realizar el cambio de su testamento y el que va a valer va a ser el último. El de su esposa ya no se puede modificar, evidentemente, porque ella ya falleció, pero usted sí puede cambiarlo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Antonio, que tenga buena tarde. Esa era mi duda, nada más. Qué bueno, gracias. Bonita tarde. Muy amable. Gracias. Muy amable, gracias. Es que luego me quedo pensando que si si están casados, ¿bajo qué régimen? También ahí hay unas variantes, ¿no? Sí, ok. ¿Bajo qué régimen? Si le toca a él el 50% y a los hijos el 50%. Exactamente. O si la casa era del... O sea, ya hay muchas variantes, del caso, pero... En particular. Pero qué importante que puedan... Y también vamos a tocar nuevamente testamentos. Y vamos a tratar nuevamente testamentos. Pues sí, porque nos preguntan mucho. Ahí está, perfecto. Y tenemos que reiterar todas estas cosas que son importantes para las personas adultas mayores, para que ya estén tranquilos, como exactamente dijimos desde el principio. Y como lo hemos comentado, 7 programas en los que vamos a estar dando información básica, elemental, fundamental, no sé cómo decirle, pero que no le va a sobrar, ¿no? Le garantizamos que no va a sobrar. Como este que empezamos, que es importante tener mis documentos, claro, que me va a abrir la puerta para ejercer muchos otros derechos. Muy bien. Oye, y antes de que nos vayamos, ¿cómo te caería un viajecito ahorita a las Bahamas? Uy, no, pues increíble para allá. Fíjate, un viaje a las Bahamas gratis. Sin mascarilla, gratis, sin tapabocas. Sin sana distancia. Sin sana distancia. Vamos a la siguiente sección. Ya está Alan Calvo con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Viaja desde tu sala. Durante las últimas semanas hemos viajado por numerosas partes del mundo, desde Teotihuacán, donde conocimos un poco de nuestra historia, hasta algunas ciudades de Europa. Visitamos la ópera de Sydney en Australia e incluso observamos la prueba de despegue de un cohete. El día de hoy conoceremos climas extremos. Iremos a las paradisíacas playas de las Bahamas y de ahí a los helados paisajes de la Antártica. Para todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales o de YouTube, dejaremos el enlace en la parte de abajo para que puedan visitar los sitios más tarde. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden escribirme a mi correo tecnología@aprenderaenvejecer.tv. ¿Están listos? ¡Comencemos!
Como ya sabemos, vamos a utilizar nuestro navegador de internet, Explorer Edge, Firefox, Chrome o Safari. Y escribimos en la barra superior, google.com. Google, este es nuestro buscador, ¿lo recuerdan? Ahora en la barra escribimos Bahamas, Bahamas 360 Tour Virtual. Y dentro de los resultados, damos clic en este, que es el sitio oficial. La página web es www.bahamas.com. Una vez dentro de la página, nos desplazamos hacia abajo y damos clic en este recuadro verde que nos ayudará a dar nuestro recorrido. ¡Bienvenidos a las Bahamas! Conozcamos un poquito más de esta página. En la parte inferior izquierda tenemos un menú que nos ayudará a desplazarnos por todas las islas. Arriba encontramos lo mismo. Nos ayuda a desplazarnos hacia adelante o hacia atrás. Y con las flechitas que aparecen en nuestro teclado, podemos observar lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Les gustaría caminar por la blanca arena de estas playas? Muy bien, entonces demos clic en este icono. Las Bahamas son un grupo de cerca de 700 islas y cayos que se hallan en el Océano Atlántico frente a las costas de Florida. Dentro de las mismas, vamos a encontrar al Parque Nacional Lucaya. ¿Me acompañan a verlo? Este parque fue establecido en 1977 e incorpora uno de los sistemas de cuevas submarinas más grandes del mundo. Increíble. Ahora esta ventana la vamos a cerrar con esta tachecita. También encontraremos la llamada Isla de los Cerdos. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Aquí es donde los anfitriones son estos simpáticos y adorables animalitos. ¿Se imaginan nadando entre ellos? Por cierto, no se sabe a ciencia cierta cómo es que llegaron a este lugar. Existen varias leyendas que cuentan cómo estos pequeños seres llegaron a habitar la isla. Sigan conociendo las Bahamas y enamórense de sus paradisíacas playas. ¿A poco no está riquísimo este clima? Después de esta cuarentena vamos a regresar con un bronceado impresionante. Ahora vayan por sus abrigos porque nos vamos directo hasta la Antártica. Y después les tengo una sorpresa fuera de este mundo. Bienvenidos a la Antártica, o Antártida. Este es probablemente el lugar más remoto del planeta y uno de los destinos más extraños, pero más fascinantes que existen. En este video en 360 grados, podemos observar sus tierras congeladas que nos regalan escenarios que sin duda nos quitan el aliento. Tiene una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados y es un grupo de islas que están unidas entre sí por numerosos caparazones de hielo. Al fondo podemos escuchar la narración en inglés protagonizada por la estrella de Hollywood, Javier Bardem. Sigan explorando este canal de Greenpeace. Ahora, lo prometido es deuda. Salgamos de este mundo. Así que vayan abrochándose sus cinturones, porque ahora subiremos en un globo de helio. Nunca antes se había grabado un video en 360 grados a estas alturas. Así que abróchense sus cinturones y disfrutemos juntos este viaje al borde del espacio. El nombre de este canal es Seeker, que significa buscador. Se encarga de explorar los confines de la Tierra y así proporcionar un contexto para aquellos que tienen curiosidad sobre el mundo que nos rodea. ¿Quieren subir un poco más?
Disfruten de estos canales y descubran las maravillas que tiene nuestro planeta. Por supuesto, de esta increíble vista. ¡Qué maravilla realizar un viaje hasta la estratosfera y poder admirar el paisaje terrestre! Sigan disfrutando de estas experiencias. Para cualquier sugerencia, escríbanme a mi correo tecnología@aprenderaenvejecer.tv o a mis redes sociales, Alan Calvo en Facebook y Alan Calvo C en Instagram. Los espero el próximo domingo. Que las cestas están maduras, esto lo sé. Con el trenecito voy, rumbo donde está mi amor. Y las lágrimas de cristal que derramaste al partir. Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde estás? Una velada inolvidable con los hermanos Carrión. Noche, boleros y son. Viernes, 22 horas. El 11 se queda contigo. Con nuestro video en demanda, aprovecha los días en casa, acompaña a los especialistas y resuelve tus dudas en salud, familia, saber vivir, sociedad y pareja. Creo que todos hemos sentido celos en algún momento de nuestra vida, pero tiene que ver con cómo lo reconocemos. ¿Qué hay con las papilas gustativas? ¿Se mantiene su función a lo largo de la vida? La verdad es que yo creo que es un mito social que tenemos que romper. No es cierto que a los hombres les gustan las mujeres así. Descarga nuestra app y elige con quien tú quieras conversar. El 11 se queda contigo. Necesitamos hacer grandes acciones para preservar al planeta. Agenda Verde, segunda temporada. Estreno, miércoles, 20 horas. La Secretaría de Salud reporta este 23 de mayo de 2020 que en México son 65.856 casos confirmados acumulados de COVID-19, 14.253 confirmados activos. Además, hay 31.663 casos sospechosos acumulados y 118.137 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 7.179 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. Bravo, 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 bienvenidos, aquí estamos en la Ciudad de México, en el 11. Y vaya un abrazo cariñoso para Sinaloa, Washington, Yucatán, Málaga, Campeche, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, La Paz, Morelos, Tlalpan y el estado de Jalisco. Gracias por estar con nosotros, un saludo cariñoso para todos ustedes y la invitación para que escuchemos y veamos la siguiente sección. Alan Calvo, ¿cómo estás? Muy bien, Pati, muy contento. Yo feliz porque vas a hablar del teléfono inteligente. Así es. O sea, ¿hay teléfonos tontos? No, para nada. ¿Por qué entonces se le dice inteligente? Es mi primera duda. Usted claro. Me ha de disculpar la profundidad y filosófico del planteamiento. Claro, por supuesto. Pero ¿por qué se le llama teléfono inteligente? Dicho de otra manera. Así de otra manera. Más inteligente, más fina. ¿Por qué se llama teléfono inteligente? Vamos a hacer un... ¿Qué te parece, Pati, si para contestar esta pregunta hacemos un paso, un viaje por el tiempo? ¿Recuerdas cuando surgieron los primeros teléfonos a las celulares? Bahamas, no, por favor. Ah, no. ¿Qué tal mi bronceado de las Bahamas, por cierto? Sí, no. Tu bronceado Bahamas está sensacional. Bueno, pero un viaje por el tiempo. A ver, vamos. ¿Cómo es eso? Fíjate. Cuando surgieron los primeros celulares, sí. Eran gigantes. Eran así, con una antena un enorme. Sí. Y únicamente servían para hablar. Y ni siquiera tenían pantalla. Sí. Conforme fue evolucionando la tecnología, surgieron unos tabiquitos y una antenita más pequeña y ya tenían pantalla. Sí, así fue. Ya le decíamos, es el tabiquito, ¿no? Ajá, sí, sí. Y ya podíamos mandar mensajes y podíamos incluso hasta jugar. Había el famoso juego de la viborita, que mucha gente lo conoció, ¿no? Sí.
Después de eso, la tecnología dio pasos agigantados y surgieron los teléfonos inteligentes. Uh-huh. Vamos a ver qué características tiene un teléfono y por qué lo hace inteligente. Inteligente. Son tres características principales. La primera es que tienen conexión a Internet. Esto es lo que lo hace inteligente. Sí, claro. No, porque ya tenemos acceso a la información de manera inmediata. Todo está resuelto ahí. Todo está resuelto. Casi todo. Casi todo. La segunda es que son de pantalla táctil. Ya no tienen botones. Ahora todo es touch. Tocamos con nuestro dedo la pantalla. Sí. Y el tercer punto es que se manejan por medio de aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? Todo lo que nos has explicado en programas pasados. Exactamente. Pero recuérdalo ahora, por favor. A ver, entonces, ¿podemos decir que un teléfono inteligente es una especie de computadora que podemos tener en la palma de la mano? Esas aplicaciones, Patty, nos ayudan a cumplir tareas que ya existían. Digamos que es una herramienta digital que ayuda a cumplir cierta tarea. Pero esas tareas, Patty, a veces no somos conscientes que ya existían. Por ejemplo, ¿cómo enviábamos una carta antes? Antes. ¿Quieres un viaje en el tiempo? Claro. Pues no, era escribir, bueno, desde la paloma mensaje. No, escribir. Ajá. Una hoja especial que requería un doblado, un sobre, ir, comprar los timbres, salivazo para pegar y mandarla en el correo. Claro. Sí, era toda una ceremonia, ¿cierto? Por supuesto. Y esperar a que llegara el cartero del otro lado. Y tardaba a veces un mes en llegar, muchísimo dependiendo, tiempo, ¿no? Sí. Y otro mes en recibir la respuesta. Sí, sí, sí. Entonces, si querías felicitar a tu familia en Navidad, tenías que mandarlo desde Día de Muertos. Sí. Y te llegaba el día de la calendaria, Candelaria, ¿no? Sí, ok. Y no estamos hablando mal de nadie, ¿eh? No se vaya a pensar. Bueno, y entonces, ¿qué pasa hoy? Entonces, Patty, hoy, por ejemplo, tenemos el correo electrónico. Ahora, gracias a la tecnología, podemos enviar información de manera inmediata. Sí, yo puedo enviar fantástico. Una carta a España en este momento y le llega en cuestión de 2 minutos. Ya no tenemos que esperar tanto tiempo. El teléfono inteligente muchas veces pensamos que únicamente nos sirve para hablar o para mandar mensajes. Sí. Y eso no es verdad. Podemos hacer muchísimas tareas por medio de estas aplicaciones. Híjole, es cuando yo oigo a una persona que dice, y las he escuchado, ajá, no, es que ya dejen su teléfono, que nada más están mensajeándose. Ni saben todo lo que... O sea, ese mensaje puede ser, sí, un mensaje, pero puede ser un texto que va a salir al rato, puede ser un mail, que ahora es el sustituto de la carta. Puedes estar leyendo un periódico, una así revista. Es. Trabajando. Trabajando. Claro. Y lo ha demostrado la cuarentena también. Sí. El teléfono te resuelve cosas. Por supuesto. En esta cuarentena es muy útil el teléfono inteligente. La tecnología nos facilitó demasiado. Muchísimo. Muchísimo. Entonces podemos ver películas, escuchar música, como ya dijiste, trabajar. Infinidad de actividades que podemos realizar con un teléfono inteligente. ¿Por qué no lo utilizamos a veces? Por miedo. Ya decía yo en el primer programa, los niños aprenden a utilizar el teléfono muy fácil porque no tienen miedo. A ellos no les importa si descomponen el teléfono el papá, si le estrellan la pantalla, si le borran fotos, si le borran información, se gastan el saldo. No. Ellos están explorando y por medio de la repetición es como van absorbiendo toda esta información y aprenden a utilizarlo muy fácil. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. Por medio de la repetición, aprender a utilizarlo y quitarnos sobre todo el miedo. Esto es fundamental. Ya nos preguntaba don José hace 8 días en la llamada telefónica, uh-huh, que nos decía qué podía hacer para la memoria. Bueno, pues justamente esto, practicar y practicar y practicar, porque de esta manera vamos a fijar todo lo que vamos viendo, lo vamos a fijar en nuestra cabeza y vamos reconociendo símbolos que ya existen, pero que no somos conscientes que están ahí, que lo he dicho muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que quitarnos el miedo. Eso es fundamental, Pati. Y fíjate que un tip personal, ajá, que a mí me funcionó muchísimo fue el leer, porque tu paso 1, 2, 3, cuando lees las otras opciones, puede quintuplicarse la posibilidad de compartir, de leer, de mandar un mail, lo que sea. Entonces, ajá, son como pequeños, grandes descubrimientos a los que te atreves, ¿no? Y eso a mí me sirvió muchísimo. Así lee, es. Lee. Bueno, pues ahí estoy leyendo. Sí, claro. Que ya habíamos dicho la fórmula mágica. Yo le digo fórmula mágica, ¿no? Ajá. Que son 3 pasos que debemos seguir, que es leer, analizar lo que viene en la pantalla y tocar la opción deseada con base en lo que yo quiero realizar.
Sí. Entonces, siguiendo estos tres pasos, vamos a poder utilizar un teléfono inteligente de manera más sencilla. Ahora, hay otra característica que tienen los teléfonos inteligentes. Tienen una tarjeta SIM. ¿Qué es la tarjeta SIM y cómo la insertamos en el teléfono, Pati? Bueno, una tarjeta SIM es esto. Eso trae nuestro teléfono. Y muchas veces viene, lo vemos aquí en pantalla, sí. Muchas veces viene aparte y viene como en una tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Tenemos que desprender esta tarjeta y la tenemos que insertar en nuestro teléfono. Esto es lo que contiene la información de la vía telefónica. Por ejemplo, nos brinda un servicio cualquier compañía a la que pertenezcamos y de esta manera obtenemos la línea. Entonces, si no tenemos una tarjeta SIM, no funciona un teléfono inteligente. Es como tener un carro sin llave. Sí, ahorita estaba yo viendo que hay como una llave. Pero, ¿qué tiene esa tarjeta SIM? ¿Qué tiene? Contiene mi línea telefónica. O sea, ahí viene mi número telefónico. Mi información, ¿dónde está? Ah, la información está mis números de mis contactos, mis fotografías, ¿dónde está? Ah, las fotografías están almacenadas en una tarjeta SD. Lo vamos a ver en otro programa. Muy bien. Aquí puedo almacenar mis números telefónicos y contiene mi línea de teléfono, el número. Si la saco de mi teléfono, me quedo sin línea, no puedo hablar. ¿No? El teléfono no me sirve solo. Exacto. Lo que sirve es eso. Exactamente. Okay. Es como la llave del coche. Eso es. Entonces, la tengo que insertar para que pueda funcionar o pueda prender mi carro en este caso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo la inserto? Hay teléfonos que se quita la tapa y se puede quitar la batería, ¿de acuerdo? Entonces, en esos dispositivos viene un dibujito. No sé si alcanzamos a ver por aquí. Hay un dibujito de la tarjeta SIM. Ajá. Ahí estás. Aquí. Y tiene exactamente el mismo dibujito de la tarjeta. Y me está indicando en qué dirección y de qué forma la debo de ingresar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la tarjeta SIM está sesgada de una esquina. Entonces, yo me voy a basar en esa esquinita para poder insertarla. Ajá. Hay tres tipos de tarjeta SIM. Esta es la tarjeta SIM más común. ¿De acuerdo? Sí. Se desprende de esta manera. Era todavía más chiquita. Más pequeña. Esta es la tarjeta micro SIM. ¿De acuerdo? Y yo la inserto de esta manera en mi dispositivo. Aquí tengo el iconito. Inserto. Disculpa mi pregunta, que puede sonar hasta boicoteadora del tema, pero ¿yo tengo necesidad de ponerla y quitarla? No, a menos que yo cambie de teléfono o de número. Si a lo mejor compré un chip porque quiero cambiar de número, es lo único la única ocasión en la que tengo que cambiarla. Pero esta nada más se inserta una vez y ahí se queda, no se mueve más. No se mueve, o sea, el día que compro el teléfono nueva, la pasan o es nueva. Ajá. Y aquí se queda. No es algo que yo voy a estar poniendo y quitando, ni voy a traer la llave de repuesto. Esta se queda en mi teléfono. Se queda en mi teléfono, correcto, Pati. Y archiva, ese es mi número, esa es mi línea. Exacto, esta es mi línea. De esta manera ya puedo empezar a utilizar mi teléfono inteligente. Ya puedo realizar llamadas, ya tengo acceso a internet, que son los datos móviles, dependiendo de la compañía con la que yo esté. Sí. ¿De acuerdo? Pero ya lo puedo comenzar a utilizar de esta manera. Hay otro chip que es más pequeñito todavía, que es el Nano SIM. Es más pequeñito y lo utilizan otros dispositivos. Y para ello tenemos una llavecita como esta. Esa es de otra marca. Ajá. Ajá, varias marcas, diferente, ¿no? Diferente, sí. Esta llavecita es como un alfiler. Estos teléfonos no se abren, no se les quita la batería ni nada. A un costado tienen un orificio en donde yo debo insertar esta llavecita y entonces sale una bandejita. Y de esta manera, lo voy a hacer aquí, de esta manera inserto aquí en esta bandejita el chip y lo ingreso a mi teléfono. Y ya está funcionando. Es exactamente lo mismo. Son las distintas maneras de insertar una tarjeta SIM. ¿De acuerdo?
con toda mi línea y con toda la posible actividad de un teléfono inteligente. Así es. Así es. Oye, Alan, vamos con una... El tema está... ¿Listo? Está listo. Sí, está claro. Listo porque también está lista la llamada de don Francisco Vázquez, que me encanta. Dice, soy ex politécnico. Ah. No, va a ser politécnico de corazón toda la vida. Hola, Juan Francisco, ¿cómo está? Buenos días, papi. ¿Cómo está? Buenos días. Desde Baja California, desde Mexicali. Así es. Ah, qué gusto, qué gusto. Aquí está Alan Calvo conmigo y lo está escuchando. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, tengo un problema con un teléfono. Precisamente por el cambio de cambié de teléfono y le pasé los datos al nuevo. Y ese teléfono le puse el teléfono de mi esposa. Pero veo que ahora no cuento con el corrector ortográfico. Y él ha estado buscando, pero no sé dónde está, no sé por qué desapareció. Bien, probablemente, don Francisco, buenas tardes. Probablemente no tenga activada esta función. ¿Tiene su teléfono a la mano? Sí. Bien, entonces vamos a entrar a la aplicación de ajustes, que es tiene el dibujito de los engranes. Sí, ajustes. Ajá, y sí. Debe de haber una opción que diga teclado. A ver. ¿Teclado? Teclado. Que nombre es... ¿Cuánto tiempo tienes en lo que encuentra el señor el término? Ajá. Digo, ¿sí ya lo encontró, don Juan? Ahí va, ahí va. Aquí, tiempo de pantalla, batería, almacenamiento, memoria, aplicaciones, idioma, sí. Ajá. Accesibilidad, ¿Qué quiero? Aplicaciones, manual, estado de información legal, y no lo encuentro. ¿Hay alguna algún apartado que diga general o que diga dice a ver, conexiones, sonido y vibración, notificaciones, pantalla? Ajá. Porque puede a veces cambia un poquito el término, ¿verdad? Exacto, a veces cambia un poquito el término. Pantalla, fondo de pantalla de bloqueo, seguridad, cuentas y respaldos, ajuste de Google, funciones avanzadas. A ver, en funciones avanzadas vamos a darle clic. Le doy clic, ok. Ajá. Sí, ya está. Listo. Dice reducir las animaciones, movimientos y gestos, Game Launcher, Game Tool, Dual Messenger. No. Me encanta, yo ya ahí siento el sonido ese de la dimensión desconocida. Turururu, turururu. ¿Verdad, don Juan, que entra ya a uno de esos lugares y dice, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué otra opción tendría? Bueno, recordemos que cada equipo cambia por la marca, el menú. Claro. Entonces, nada más hay que observar. Si quieres, lo checo ahorita para vía telefónica. Okay. Para irlo guiando y ver las opciones que tiene más detalladamente. Muy bien. Sí, pero sería irme a teclado luego. Exactamente. Irme a teclado y hay una parte que dice teclado predictivo. Vamos a activar este teclado predictivo para que nos vayan apareciendo las opciones de las palabras que nosotros vayamos a escribir. Exacto. Como es un teclado inteligente, Pati, él va registrando todas las palabras que tú vas ingresando. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a escribir una palabra, de repente te dice, a lo mejor pones H y ya te pone como opción hola, porque piensa que vas a escribir eso. Sí, claro. Entonces, claro. Ese es el teclado inteligente o el teclado predictivo y es lo que tendríamos que activar. Muy bien, pero no se preocupe, don Juan, al ratito le van a dar la información correcta, pero qué excelente que nos permitas entrar a estas muchas maneras de programar este teléfono. Voy a decidir cómo va a sonar, voy a decidir si me corrige o no, voy a decidir si uso las alarmas o no, todo lo que hemos aprendido contigo. Así es, Pati, y yo dispuesto a resolver todas las dudas con mucho gusto. Y recordemos que es un espacio de confianza. Esto es súper importante. Entonces, con mucho gusto los vamos a resolver, Pati. Claro que sí. Y también tenemos que decirles que vamos a tener 7 programas básicos. Sí. 7 programas claves para que podamos aprender a conocer nuestro teléfono, ¿cierto? Así es. Temas muy básicos en los que vamos pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reforzar. Exactamente, es la palabra. Gracias. Reforzar
lo que hemos aprendido. Así es, Pati. Muy bien. Siete, no va a ser tres veces te engañé, sino siete. Siete veces. Óyeme, claro que sí, muy bien. Siete veces reforcé. Siete veces, muy bien. Muchísimas gracias, Alan, te agradezco muchísimo y te invito a que veas con detalle. Pati. El numerito que vamos a presumir ahora. Muchísimas gracias, Alan, un placer tenerte aquí con nosotros, gracias, con tu buen humor y tu disponibilidad para enseñarnos. Muchas que gracias. No la tiene cualquiera, eso tendría que decirte, ¿eh? Ah, ay, Pati, gracias. No cualquier persona tiene paciencia y gusto, como yo me doy cuenta que tienes, por atender a las personas adultas mayores. Muchas gracias. Algunos se desesperan muy rápido. Algunos, pues si ya te lo dije y no lo apuntaste y todo eso. Pero Alan lo hace con muchísimo gusto. Así es, Pati. Gracias. Te agradezco a nombre de muchas personas. Gracias. ¿Eh? Ti, muchas Pati. Gracias. Bueno, pues aquí estamos el día de hoy. Para que vean, me voy a hacer un poquitito más para acá. ¿Les parece? Aquí estoy bien. Sí, muy bien. Bueno, pues quiero presumirles. Presumirles la prenda que traigo el día de hoy. Es un chaleco rebozo de algodón, tejido en telar de pedal, con rapacejos, estos son los famosos rapacejos, estas, las barbitas que le decimos a los rebozos, y tiene además en los rapacejos, a ver si por ahí lo pueden ver, sí, ahí creo que ya lo estoy. Tiene Shakira entorchada. Quiere decir que en cada rapacejo, cada hilo, hay Shakira metida y entonces se ve este color como doradito. Pues ya se imagina usted el trabajo que fue hacer esto. Es originario de Malinalco, en el Estado de México. Es un hermosísimo rebozo, me decía por ahí mi compañera Maga, que era muy a la onda setentera de los chalecos, onda Janis Joplin. Nos íbamos a echar el blues cósmico ahorita, pero preferí, no tenemos tiempo, mucho. Gracias a la tienda del Museo de Arte Popular por promover el arte y la cultura de nuestro México. La invitación de siempre, apoyemos el comercio justo y a las artesanas y artesanos de nuestro país. Un privilegio poder usar esto en nuestro programa. Tienda en línea www.tiendamap.com.mx o en el Facebook Tienda Map MX. Es muy fácil encontrarla. Y nos vamos ahora a conocer el trabajo de una muy importante y destacada fotógrafa de nuestro país. Disfrútela. Hola, soy Silvia Hernández. Me emociona invitarles a quedarse con nosotras a compartir la audaz historia de vida de Lourdes Almeida. Un día leí sobre ti que decías que tú no hacías fotografías de gente que te encontrabas en la calle, sino que haces una fotografía construida. Y ha sido del cielo a la tierra, de ángeles a zapatos. Lo que pasa es que realmente a mí no me interesaba la fotografía documental, seguramente porque no soy buena para eso. Pero eso fue en una etapa de mi vida, porque sí ya después incursioné en hacer algunos proyectos documentales. Y sin embargo, fíjate que aún esos mismos proyectos, como Retrato de Familia, acaba siendo foto construida, porque no son fotos robadas. Y tu primera fotografía vendida fue de un tema familiar. Fíjate que sí. Fue una Polaroid de estas fotografías construidas en un proyecto de bodegones que se expuso en el Consejo Mexicano de Fotografía. Y había una fotografía con una tacita de café que se movía mucho, el retrato de mis papás. Y era una fotografía que nunca pensé venderla, si me encantaba. Pero has hecho foto de ángeles, ¿eso cómo se hace? Dices que los ángeles existen. Mira, más que nada, Silvia, uno siempre se remonta a las fijaciones de su niñez. Y yo creo que fui una niña muy observadora y muy callejera.
y amaba ir al mercado, a la panadería, a la tiendita del chino. Yo conocía a todo mi alrededor, en mis cuadras alrededor. Todos tenían un altar, todos. De ahí surge estas necesidades y proyectos míos de hacer altares y con angelitos. Fue como se me ocurrió retomar esa parte mía de los altares y recrear todas las lecciones celestiales. Pues de forma también muy simpática, ¿no? Haciendo transferencias de Polaroid. Los vestía con papel de China. Pero fíjate que en algunos de tus retratos de familia describes la mirada del hombre que está al centro, por ejemplo, o del hijo que apenas toca con el brazo a la mamá, pero que no se atreven a estar realmente en un contacto físico de abrazo. Eres una observadora de esa realidad con algo que está adentro, más espiritual, se podría decir. Fíjate que yo creo que eso lo debo, el estilo de la fotografía se dio un poco espontáneo entre que yo pedía y lo que ellos querían, porque no es tan fácil, ¿eh? Si tú llegas a hacer un retrato en clase, con una familia de clase media, como nosotros, es muy fácil dirigir. Si tú llegas a una comunidad indígena, primero que acepten que hagas la foto, no los puedes dirigir. Tienes que ser mucho más respetuosa, irte con más tiento. Entonces se va dando entre dos cosas, ¿no? El estilo podría ser es que yo soy fanática de la fotografía del siglo XIX. Y ya ves qué lindas fotografías familiares hacían. Me hubiera encantado poder dirigir más, pero no se da porque lo haces con gente que no conoces, que está amablemente aceptando participar contigo y que tienes que respetarla y que su opinión para mí es importante para que se sientan que es su foto, no nada más mi foto. Para mí el retrato es la complicidad. Pero entiendo por qué te invitaron de directora de arte. Ah, para hermoso, el cine. Hermoso. Para el cine. Porque, pero esa es una anécdota. Pero, porque la directora de arte, ¿qué hace? La dirección de arte, ¿qué dice en una película? ¿Qué tiene que...? ¿Viste la película? La viste. Fue por eso. Un día Jaime Humberto estaba filmando un videoclip con Lucha Villa. Y ese videoclip hablaba de una fotógrafa. Y entonces todo el videoclip se hizo aquí. Y yo les fui resolviendo todos los sets. Y Jaime dijo, oye, tú eres una perfecta directora de arte. Te invito a mi próxima película. Y pues así fue como entramos y así fue como me dieron tres Arieles. ¡Tres Arieles! A ver, basado en un cuento de Elena Poniatowska que se llama De Noche. Solo de Noche Vienes. Solo de ¿no? Noche Vienes. Y él le puso De Noche Vienes Esmeralda. Pues me abrió las puertas a otro mundo y se lo agradezco mucho, ¿no? Decías hace rato de la primera fotografía que vendiste. Ese fue el primer dinero que tuviste a cambio de algo que te gusta, que es tu arte. ¿Cuál fue tu emoción de decir, esto, es increíble, esto también me da dinero? A ver, lo que es increíble es que tú vendas algo que te fascina hacer. Que puedas vivir de algo que te fascina hacer. Como vieron, esta es mi casa. Soy Lourdes Almeida. Hay conversaciones necesarias en estos tiempos. Dos médicas y médicos son gente dedicada, hacen milagros por sacar adelante la vida de un paciente, el funcionamiento de un hospital, el funcionamiento de un quirófano. ¿Hasta dónde va a llegar la caja de Pandora que se abrió y ha encontrado de manera inédita cauces legales? De nada sirve que tu industria sea rentable si son los campesinos los que la riegan con sangre. De buena fe, lunes, 20 horas. Yo soy la primera mujer politécnica de mi familia. Realmente eso me hace sentir muy orgullosa. La mujer politécnica es una mujer creativa, una mujer que sabe lo que quiere, que pues tiene metas. Mi futuro como mujer politécnica es el éxito. La ingeniería es el campo al que yo me quiero dedicar, en el que me quiero desarrollar, en el que quiero progresar. Quiero ser una mujer politécnica ingeniera para servir pues a mi país. Mi pensamiento y mi trabajo es para ser una ingeniera politécnica.
con esa alegría queremos que se mantengan el resto del programa, porque nos falta En Movimiento con el sensei, que ya está allá atrás listo. Terapia física para brazos, muñecas y manos. Y recuerden, la entrevista tendremos al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional. Y a continuación, pues, un cafecito. Fíjense que una amiga me escribió a mi Facebook muy molesta porque descubrió que en algunas tiendas y panaderías, me dio los nombres, no le permitían la entrada a personas mayores de 60 años. Y me dijo, entiendo, Patricia, que nos deben cuidar, pero considero que están violando la autonomía y la libertad prohibiéndonos pasar. Ella me dijo, en mi trabajo han fallecido menores de edad y hay mayores de 60 que se encuentran activos y sanos. Si estamos cumpliendo con el cubrebocas y yendo solos a comprar, manteniendo la sana distancia, no hay justificación para que nos prohíban la entrada, me dijo esta amiga. Y algunos supermercados pusieron horarios para que las personas mayores hiciéramos nuestras compras. Algunos de 7 a 10, otros de 8 a 10 de la mañana, con el pretexto de cuidarnos. Pero en realidad es una discriminación. Si salimos a comprar, es porque lo necesitamos. Algunas de las personas mayores que nos ven en este momento fueron consultadas sobre los horarios que más les convenían. Ay, señora Kelly, dirán, es que ya no daba tiempo para ese tipo de consulta. No, pero deberían buscarse acciones menos discriminadoras. Muchas personas mayores no pueden o no saben hacer pedidos por computadora, ni a la farmacia, ni al súper. Muchas personas no tienen hijos cercanos, ni nadie que les auxilie para sus necesidades más apremiantes. Y, como lo decía la mujer que me escribió, si cumplimos con el cubrebocas, con los guantes, con la sana distancia, no nos pueden prohibir entrar ni a las panaderías ni a los supermercados. México no es el primer país que protesta. Lo mismo pasó en Argentina y en algunos lugares de España. La supuesta protección se convirtió en franca discriminación. Pero ojo, las que tenemos que estar atentas al respeto de nuestros derechos somos nosotras, las personas mayores. Tenemos derecho a la vida, a la salud, a tomar decisiones informadas sobre nuestro cuerpo. Tenemos derecho a la libre circulación y a vivir sin discriminación ni violencia. Nos toca exigir estos derechos. Si no lo hacemos nosotros, nadie podrá hacerlo en nuestro lugar. Vámonos con la fina estampa de Chabuca Granda. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lazos de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociada de mañanita. La veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cúpula se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, que sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu andar andar reluce en la acera al andar andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados.
Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Y en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. No dimos aplauso, ¿verdad? Yo por estar leyendo redes, no leí aplauso, no di aplausos, pero ahora vamos a nuestra siguiente gustadísima sección. Sensei está listo. Bueno, Sensei, los aplausos se dejaron escuchar. Gracias. hace rato que entraste. Muchísimas gracias por estar aquí. Y dime, ¿por qué es importante cuidar muñecas, manos y qué más? Brazos. Hombros, codos. Todo, ¿por qué? Todo el brazo ¿por qué? General. ¿Por qué? Es la herramienta que más usamos en el día. Para todo usamos los brazos, para manejar, para cocinar, para tocar instrumentos, para acariciar, para golpear, para muchas cosas, ¿no? Entonces, los brazos es fundamental. Para abrazarnos. Y vamos a tener brazos más fuertes para ahora que regresemos. Por supuesto. A abrazarnos otra vez. Así es. Bueno, muy bien. La quebradora. Sí. Muy bien, te dejo para poderte seguir y aprovechar todos los minutos contigo. Entonces, brazos, muñecas y manos. Muy bien, adelante, Sensei. Gracias. Por favor. Vamos gracias. A empezar una serie de 7 clases. Vamos a necesitar unos palos, pero como no hay, vamos a hacer revistas. Unas revistas, unos papelitos, abanicos si tienen. Hoy empezamos la primera de 7 sesiones en donde las personas adultas mayores, los que somos adultos mayores, con el paso del tiempo y con las contingencias y con los trabajos muy estáticos, hemos tenido ciertas características de molestias o dolores o el cuerpo compacto, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora son una serie de 7 clases que vamos a ir sumando una por una. Hoy es la primera. Vamos a ir bajando de arriba para abajo. Vamos a empezar con brazos, pecho, espalda, cintura, nervio ciático, rodillas y piernas. Vamos a empezar. Es importante que estos 7 programas que vienen tratemos de hacer un collage de los videos de esta sección de movimiento y los vamos a ir sumando poco a poco. Es bien importante las articulaciones. Las articulaciones es lo que más se atrofia y es lo que más nos genera dolores. Con 2 revistas vamos a hacer, lo podemos hacer con manos libres. Un movimiento de manos libres en mis brazos, si se fijan, no hay ningún problema, ¿no? Pero necesitamos tonificar mucho más, entonces necesitamos tener fuerza, porque la masa muscular se empieza, no nada más por la edad, sino por el estar quieto, el músculo se va como secando, se va haciendo, va desapareciendo. Lo que vamos a hacer es vamos a tonificar nuestros brazos en general y con 2 revistas muy sencillito, la vamos a hacer rollito. Y nada más de apretar la revista, de tenerla apretadita, ya estoy tensando mis músculos. Vamos a empezar con hombros. Primera rutina de hombros. Me voy a poner de ladito. Vamos a hacer movimientos adelante y atrás. Adelante y atrás. Bien estirado. Lo importante es la muñeca flexibilizarla. Que la revista quede paralela al piso. Bien importante. Si la dejamos aquí, si lo hacemos así, no trabaja tanto. Si metemos
se tensa más el brazo. Entonces vamos nuestros brazos a tensarlos. Primer movimiento, ¿ok? Segundo movimiento, de lado. Al pecho y de lado. Al pecho y de lado. Y vamos a avanzar para hacer un poquito de flexibilidad en nuestras piernas. Todo el brazo completo. Segundo movimiento. Tercer movimiento, uno y uno. Arriba, dos, tres, cuatro y reversa. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora lo vamos a hacer en círculo, un círculo completo, como nadando sin doblar el codo. Recuerden que estamos trabajando hombros, ¿sale? Va, uno, dos y paralelo al piso, tres y cuatro y en reversa. Uno, como dorso, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a trabajar codos. Estiro, uno, dos y tres. Avanzando, uno, dos y tres. Reversa, uno, dos y tres. Si estamos en silla de ruedas o en la cama, en el asiento lo podemos hacer. Y vamos a hacer hombros y abro, centro y abro, sin mover nada más, puro codo, ¿ok? Empezamos, uno, pecho, estiro, pecho, y que las revistas estén paralelas al piso, bien importante, ¿ok? Uno y dos, y en reversa, uno, dos y tres. Vamos con siguiente movimiento. Vamos a meter adentro y afuera, adentro y afuera, adentro y afuera. Boca arriba, boca abajo, boca arriba, boca abajo. En reversa, uno, dos, tres. ¿Okay? Vamos a estirar al frente. Estiramos brazo, pero recuerden, muñequeando. ¿Por qué es importante la muñeca? La muñeca va a ser que se jalen todos los ligamentos desde el hombro. Recuerden que somos una unidad, no hay secciones. Un ligamento viene desde aquí hasta el cuello, hasta arriba. Si hay un problema en una parte, vamos a tener el dolor. Lo que vamos a hacer aquí es como un golpe, estirando uno, uno, y avanzando. Derechos, recojo. Izquierdos, recojo. Derecho, recojo. Izquierdo paralelo al piso, recojo. En reversa, uno, dos, uno, dos. Ahora los dos. Uno, dos y tres. Recuerden el codo. De estar tanto tiempo en la computadora con el mouse, el codito empieza a doler. Estos ejercicios son para el codo y muñecas. ¿Sí? Y vamos a trabajar ahora flexibilidad en la muñeca. Podemos hacer con las mismas revistas si tenemos abanicos, con abanicos. Pero para no apantallar, vamos a hacer con dos hojitas sencillitas. Con dos hojitas. Vamos a hacer muñeca, flexibilidad y cambio de mano. Promocionamos a nuestro canal 11. Uno. Muñeca y abajo, adelante y abajo, y nos movemos para estirar todo el cuerpo, que esté bien perpendicular a la hojita de papel. Lo importante es el movimiento, no el instrumento. Hacemos series de 3 a 5, cada movimiento que estamos haciendo en esta sesión son de 3 a 5. Importante grabarlos porque vamos a ir programa a programa, adentro, afuera. Adentro, afuera, boca abajo, boca arriba, boca abajo, boca arriba y avanzamos. Flexibilizamos nuestras muñecas. Dos, dos, muy bien, Pati. Uno, muñeca. Dicen que en las manos se ve la edad de la gente y es mentira, no es cierto. Si trabajamos nuestras manos con ejercicios adecuados, eso no va a pasar. Y los cuatro, uno,
dos, tres, arriba, abajo, lado, lado, arriba, abajo, lado, lado, arriba, abajo, afuera, adentro, arriba, abajo, adentro, afuera, arriba, abajo, adentro, afuera, arriba, abajo, adentro, afuera. Y vamos a hacer el último con manos, bien importante. Ahí les va. Manos abiertas. Tratamos de tocar el dedo meñique, el dedo chiquitito. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Ahora vamos a doblar la mitad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tercer movimiento. ¿Ya los grabaron? Haciendo una C. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuarto movimiento. Vamos a mover el dedo pulgar y cerramos. Uno, dos, tres. Fíjense cómo los ligamentos trabajan. Cuatro y cinco. Y último movimiento. Movemos el índice hacia el pulgar. Luego el de medio, luego el anular y luego el chiquito. ¿Sí? A ver. Índice, medio, anular, meñique. Va de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Uno, dos, tres y cuatro. Último. Uno, como el señor Spock. Dos, tres y el último cuatro. Y ahí empezamos a sentir cómo tenemos las manos trabajadas. ¿Okay? Son los ejercicios básicos para la artritis. Son ejercicios para prevenir, ayudar a prevenir la artritis. ¿Okay? Oye, sensei, ¿por qué estos movimientos me pueden dar tono? Si algunas personas pensábamos que el tono solamente se logra con peso. No. No, es que porque aquí... Porque el músculo trabaja a base de sangre. Obviamente, si le metemos peso y hacemos pesas, va a ser mucho más el volumen que va a generar el músculo y, por lo tanto, va a generar más sangre. Ajá, pero el tonito sangre. Este el que tonito, se ve vaso bonito, sí, puedo hacerlo con esto. Por supuesto, nada más si hacemos este, el de las muñecas que les decía, así, fíjense en el brazo cómo se mueve. Ajá. Y el músculo, el secreto es la constancia. Si nosotros todos los días estos movimientos los hacemos, recuerden que tenemos que generar una calidad de vida diferente, como vimos anteriormente en el programa, con la alimentación, las medicinas, los tratamientos médicos adecuados, pero sobre todo moviéndose. Sí, este cuerpecito es para moverlo. Una medicina va a ser más alguien que está activo, porque va a circular por la sangre, y la sangre es fundamental. Sí. Que alguien que está sentado en el sillón esperando curarse. Sí, o viendo pasar la vida. Así Sensei, es. Sensei, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy, muy agradecida y nos reencontramos pronto. Para claro los abrazos, sí. Cuando ya se cuando venza ya esto de la sana distancia. Vamos a tener los regresamos. Brazos fuertes. Vamos a tener los brazos fuertes. Necesitamos hacer grandes acciones para preservar al planeta. Verde, segunda temporada, estreno, miércoles 20 horas. El 11 se queda contigo. Con nuestro video en demanda, aprovecha los días en casa, acompaña a los especialistas y resuelve tus dudas en salud, familia, saber vivir, sociedad y pareja. Creo que todos hemos sentido celos en algún momento de nuestra vida, pero tiene que ver con cómo lo reconocemos. ¿Qué hay con las papilas gustativas? ¿Se mantiene su función a lo largo de la vida? La verdad es que yo creo que es un mito social que tenemos que romper. No es cierto que a los hombres les gustan las mujeres así. Descarga nuestra app y elige con quien tú quieras conversar. El 11 se queda contigo.
muchas gracias por estar con nosotros, muy agradecida. Aquí estoy ya viendo las llamadas que nos han llegado y que muy gentilmente me están haciendo llegar mis compañeras de producción. La Pamela, ahí está, las Pamelas, tenemos dos Pamelas. Por cierto, quiero darle, si me pasan el nombre de Alejandrina, el nombre completo, porque no hemos tenido o yo no he tenido la decencia de darle la bienvenida a Alejandrina Romero, que ya está con nosotros, si no me equivoco, dos o tres programas, y no le habíamos dado la merecida bienvenida a nuestro equipo de trabajo. Agradecemos muchísimo a Meyali Limón su aportación a nuestro programa, pero ahora le damos la bienvenida a nuestra querida Alejandrina Romero, que ya está calentando motores, ¿qué digo yo? Ya está corriendo su primer medio maratón. Ahora que venga todo el público va a estar maratón y medio. Muy bien, bienvenida. Muchísimas gracias y vamos rápidamente a las redes. Xochitl Jiménez Nava manda saludos a Rosa María Nava Martínez. Eugenia Cerecero, saludos Pati, excelente programa. Tere Pérez, muchas gracias. Ana Lilia Girón, gracias. Marcela E. Gándara, muchísimas gracias, que les encantó este modelito, qué bueno, es pura mano artesana mexicana. Lilia Girón Gómez, gracias. Envejecer, muchas gracias. Deya Sager también estuvo con nosotros. Carlomagno Pinedo, muchísimas gracias. Aquí estamos también agradeciendo a Tixleco Gumaro, a María Teresa Villegas y a Berta Lozano. Hay muchísimas más que nos llegan a nuestro correo, pero no las puedo leer todas. Por lo pronto, Natasha Perry Rory, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a Débora Alemán. A pesar de las condiciones actuales, muchas felicidades por poder mantener el programa, Patti. Tu entusiasmo es contagioso. Muchísimas gracias, Débora. Pero sí hay una parte nuestra. Déjeme yo decirles que esta mesa ha sido limpiada por mi compañera. Tres veces traemos tapabocas, traemos todo lo necesario. Ya con usted pues es otra cosa, pero estamos protegidos por nosotros y también por la institución que hace posible esto para ustedes, el 11. Y vámonos con la siguiente entrevista. No se la pierda, es el director general del INP. Ellos, por supuesto, ahora celebrando, conmemorando esta fecha tan significativa, tan importante, todos y cada uno pensando en esta situación, pero sin dejar de lado que su día es el día del Politécnico. Bueno, pues yo creo que este es el día más importante del Politécnico, el día del Politécnico en el cual realmente estamos conmemorando, celebrando el orgullo de ser politécnicos. Yo creo que ese es el significado más importante, pero no es el único. Los politécnicos tenemos muchísimos símbolos que en este momento los retomamos. Vibramos con el Huelum, nos alegramos con el mambo del politécnico, disfrutamos y nos sentimos orgullosos de los colores guinda y blanco, pero sobre todo nos sentimos orgullosos de ese compromiso social que tiene el Politécnico y que está contenido en su lema de poner la técnica al servicio de la patria. Pero también festejamos en este día o en esta fecha, porque realmente la fundación del Politécnico es en enero, pero también festejamos a nuestros fundadores. Por supuesto, al general Lázaro Cárdenas, cuya visión nos dio vida a los hombres, a las mujeres, que día a día hacen de esta institución la mejor institución de ciencia y tecnología del país. También en este día, aunque por las razones obvias lo vamos a diferir, entregamos también la presea Lázaro Cárdenas.
porque reconocemos, reitero, a las mujeres, a los hombres que han y que están contribuyendo por hacer de esta institución esa institución de la que nos sentimos sumamente orgullosos. En sí, es la fiesta del Politécnico, el día del Politécnico, en donde día a día refrendamos precisamente hoy el orgullo de ser Politécnico. Muy bien, doctor, ¿cuál consideraría entonces que ha sido la principal aportación social como institución del Instituto Politécnico Nacional frente a la pandemia del SARS-CoV-2? Bueno, yo creo que lo pudiera dividir en dos, pero una son las aportaciones que el Politécnico está desarrollando, que están desarrollando sus investigadores para apoyar a la sociedad ante esta pandemia que estamos sufriendo. Por ejemplo, nuestros investigadores han desarrollado dos tipos de ventiladores. Ventiladores invasivos, que son realmente los que salvan vidas, aquellos que intuban a las personas, pero también ventiladores previos a la intubación y posterior a la intubación. También estamos desarrollando un termómetro infrarrojo, que también lo están haciendo nuestros investigadores. Estamos diseñando caretas, estamos diseñando otro un aspecto muy importante, son cubrebocas que tienen filtros con nanopartículas. Hacia el interior también hicimos una plataforma para que nuestros jóvenes estudiantes durante todo este tiempo de confinamiento estén en comunicación permanente con sus contenidos, se estén actualizando permanentemente, lo que también les permita una interacción con sus profesores. Es decir, que en este confinamiento los estudiantes estén cerquita del conocimiento, que los estudiantes estén cerca de sus profesores y que se les haga menos pesado este confinamiento. En sí, el Politécnico, como siempre, sirviendo a México y buscando alternativas para darle solución a los problemas que tiene nuestro país. Y es que así fue, doctor, ante la nueva realidad que se nos presentó como nación, como un México que tuvo que enfrentar, como muchos en todo el mundo, esta contingencia, esta pandemia, y como bien dice, para mantener a los alumnos en contacto con las aulas, sobre todo informados, que se sientan seguros y que se sientan apreciados por parte de su comunidad. Sí, por supuesto. Y hemos obtenido experiencias. No estábamos preparados para una contingencia como la que estamos sufriendo en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, en el mundo. Nadie estaba preparado. Es de manera tal que hemos ido resolviendo los problemas. Hemos creado plataformas que no teníamos, sí teníamos educación a distancia en el Politécnico. Tenemos educación a distancia, pero no la educación en línea para los 190 mil estudiantes, en donde tenemos profesores que aún no se han podido conectar, pero que lo harán en estos días. Es decir, el Politécnico va a seguir trabajando para que los estudiantes estén en contacto directo con sus profesores, pero sobre todo adaptándonos a esto que no habíamos previsto. Así es, ha sido fundamental tener estas herramientas, doctor, y sobre todo entre las inquietudes que todavía existen entre la comunidad politécnica es que qué va a pasar con el semestre y también cómo sería este regreso a las actividades presenciales ya dentro de las aulas, dentro de las instituciones y en los planteles. Bueno, yo creo que sobre todo con mucha responsabilidad. Yo lo he dicho y hoy lo quiero ratificar. Lo más importante para esta administración es la seguridad de su comunidad. No vamos a regresar a actividades presenciales en tanto no tengamos la certeza de que van a estar seguros
nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestro personal administrativo. Cuando el semáforo esté en verde, en ese momento el Politécnico regresará a las aulas. Pero también tenemos que prepararnos para ese momento. Tenemos, y así lo estamos ya previendo, que en el momento en que regresemos, le vamos a proporcionar a todos los integrantes de nuestra comunidad insumos de protección. Caretas, cubrebocas, gel, filtros sanitarios. Vamos a conservar en nuestras aulas la sana distancia. Para eso tenemos que hacer toda una estrategia que va a involucrar a toda la administración. Tenemos grupos de 30 jóvenes en donde no pueden estar ya los 30 jóvenes. Entonces vamos a tener que buscar mecanismos en donde propicie la seguridad de nuestros estudiantes ahora que regresemos. Ha tocado una parte fundamental que tiene que ver con nuestra emisora, con el 11, que también ha transmitido estos conocimientos a través de programas como Aprende en Casa. ¿Cómo ha visto a los medios públicos? ¿Cómo ha visto al 11, doctor? No, por supuesto, yo lo he comentado con quien me ha querido escuchar. El Canal 11 está haciendo lo que sabe hacer el Canal 11 y lo que sabe hacer muy bien. Es decir, propiciar que la educación llegue también al sector base. Es decir, a la educación primaria, a la educación de nuestros jóvenes. Y lo está haciendo apoyando a la Secretaría de Educación Pública y en nuestro Canal 11, refrendando ese compromiso que tiene con la educación. Yo he visto con mucho interés las transmisiones. Primero, son pertinentes. Segundo, de gran calidad. Y sobre todo, están respondiendo a lo que nuestros jóvenes de la educación básica, de la educación primaria, están requiriendo, porque también ellos están en riesgo y también a ellos la Secretaría de Educación Pública los está apoyando con nuestro canal, con el orgullo del Politécnico que es nuestro Canal 11. Así es, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la pandemia y, como bien dice, sobre todo para garantizar un retorno seguro a la comunidad politécnica. Por supuesto, yo finalmente, aparte de felicitar a la comunidad politécnica por nuestro día, por el Día del Politécnico, por sentirnos orgullosos de pertenecer a esta extraordinaria Casa de Estudios, en donde día a día los politécnicos decimos que le hacemos el honor a nuestro lema, pero también que los politécnicos sepan que esta administración está preocupada por su salud, pero que esta administración está garantizando su continuidad académica. Terminaremos el semestre, lo haremos muy bien y tengan la confianza, jóvenes estudiantes. El Politécnico está cercano a ustedes y el Politécnico va a dar unas indicaciones precisas para estas dudas que tienen más particulares de cómo terminar este semestre. Así será y estaremos pendientes de cualquier comunicación con ustedes al frente de la dirección del Politécnico. Por supuesto, y saludar a nuestro Canal 11, reconocerle esa labor que está haciendo día con día, esa labor de excelencia, y que vive el Politécnico Nacional. Con mi dislexia les dije el INP, no, es el IPN, Instituto Politécnico Nacional, con todos esos años, con todas esas aportaciones y con el privilegio. Nosotros, muy agradecidos siempre de estar en este espacio, en el 11. Lugares donde nos ven: San Diego, Coahuila, Querétaro, Texas, Nezahualcóyotl, Tamaulipas, Nuevo Laredo y Veracruz. No se les olvide que tenemos un Facebook que se llama Aprender
a envejecer y ahí nos pueden ver ustedes de diferentes formas en cada una de las secciones, la transmisión en vivo o en particular Nancy, Citlali, el Sensei, Alan también y todo lo que ustedes quisieran regresar a ver de nuestro programa. Twitter, arroba Canal 11 TV, ese es nuestro Twitter. En Instagram, también estamos en Instagram, Aprender a Envejecer con el hashtag Aprender a Envejecer. Y tenemos un correo del público, público@aprendiendoaenvejecer.tv. Y si gusta usted escribirme, también recibo su correspondencia electrónica en patikelly@canal11.ipn.mx. Y nuestro teléfono público, que es 55-51-66-4000, 55-51-66-4000, en donde pudimos recibir todas estas llamadas. No las voy a leer todas. Una muy buena cantidad de preguntas vienen dirigidas a Nancy Rivero. Se las vamos a entregar en mano propia porque los siguientes programas estaremos respondiendo a todas sus inquietudes. Agradezco, quiero decirle a la señora Esperanza Pérez, que nos escucha en California, Estados Unidos, que tomamos muy en cuenta sus sugerencias y sus temas. Ana Berta León también, muchísimas gracias. José Antonio Cárdenas desde Torreón manda felicitar a nuestro programa y dice que por favor hablemos de diabéticos, diabetes. Es un tema recurrente en nuestra programación. Con mucho gusto le invito a seguir con nosotros. Mati Cruz Hernández desde Chihuahua dice que hoy es su cumpleaños, que la felicitemos. Bueno, pues vaya nuestro apapacho para ti. Hay otra llamada desde Reynosa, Tamaulipas, de María de la Luz Martínez, que nos dice con sus 87 años que todavía está aprendiendo a envejecer. Eso nos encanta. Muchísimas gracias. Un abrazo a nombre de todo nuestro equipo. Este programa se hace gracias al trabajo conjunto de un gran equipo y de esta nuestra plataforma, Canal 11. Muchísimas gracias. Vámonos recordando los 60s y Armando Manzanero, ¿eh? Vámonos, Grupo Care. Para mí, todas desean con Eddie pasear, nómadas del brazo caminar. Mi Eddie es más que un príncipe azul, me tiene casi loca y yo me muero por su amor. Eddie, 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 Eddie solo vive para mí, bailando el twist, mi